Ya. Ok, pues estoy con Gilberto Ábrego, amigo, conocido, David. compositor, cantante, Cantante, no. bajo sextero. Compadre, fuiste primera voz, ¿no? De No, Torbellino. hombre, no, no. Eras el bajista. Nada más tocaba los José. Ok. También cantas, compadre, porque para componerte me soy Bueno, copa cantar, canto como el santo, y eso que le doblan la voz. ¿verdad? Compadre Gilberto, mucho gusto que me hayas tomado la entrevista por segunda ocasión, compadre. Les comento brevemente, su entrevista ya estaba hecha, pero problemas de audio, técnicos, pues otra vez tuvimos que regrabarla. Pero esta vez ya va a quedar mejor, compadre, porque ya sabemos cómo está la onda, ya te conozco más a fondo. Y otra vez, compadre, a escarbarle ahí. Yo encantado. Compadre, quisiera comenzar primero con tu nombre completo. Mi nombre completo es Gilberto Ábrego González. González, compadre. Ábrego, el apellido Ábrego me suena muy familiar con Eugenio Ábrego, con el señor del acordeón de los Alegres de Terán. Acordeón y segunda voz de los Alegres de Terán. ¿El que es tuyo, compadre? Él es tío de mi papá. Es tío. Ok. Sí, mi abuelo, el papá de mi papá y el papá de Eugenio eran hermanos. O sea que eran tíos o incluso. ¿Tu papá toca el acordeón o algo? No, mi papá tocaba en aquellos años los bongos. Ah, caray, ¿dónde? Mi papá era de primera fila, dijo que él. Ah, caray. No, sí, tocaba los bongos ahí con los amigos. ¿Con grupitos así norteños o con No, boleros, no, con ahí con tríos? los amigos ahí de la cuadra. Bohemio, qué bohemia. Sí, que se juntaba. Ok, ¿tu papá canta también o No, no canta. tu mamá es ama de casa? Mi mamá, ya falleció. Para descanse. Descanse. Y mi mamá fue ama de casa. Y mi papá fue luchador profesional. ¿Luchador profesional? Sí. Ah, caray. ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey, en algunas ocasiones fue pareja de la Tonina Jackson. No, pues no me tocó, yo soy más Donde nuevo. salían las películas de del Huracán Ramírez. Huracán Ramírez, Sí. pues ya va a llover, ¿no? Sí. Tu papá en hecho fue luchador profesional. ¿Te estaba musculoso tu papá? Sí, te voy a mandar una foto para que la pongas. ¿Cómo no? Sí. Era muy atlético. Digo, para la edad que tiene ahorita. Ah, todavía está conservado, todavía. Todavía está fuerte. Pues Órale. sabe que tenemos problemitas de salud, pero todavía hace unos años todavía hacía lagartijas con una mano. Es que, como te digo, la gente que hace ejercicio hace que dure más con el tiempo, ¿verdad? Ya Sí. mi tío también era de taekwondo y eso hace que esté todavía en movimiento, ¿verdad? Sí, no, no, no. Mi Qué papá a bueno. los 20 y tantos años una cinturita así, no. Y nada más se dedicó a la lucha. Después de que ya perdió la lucha con mi mamá, Ah, caray. sí, porque dijo mamá, aquí o allá. La artisteada, como quien dice, pues son caravanas, ¿no? De lucha libre. Sí, pero fíjate que para hacer lo que hacían, tenían que hacer mucho ejercicio, mucha condición. Yo miraba que mi papá caía en la lona, pero antes de, pues era un niño, ¿eh? Pero antes de que él, su espalda tocara la lona, en el ring, yo ya oía el golpe. Ay, caray. O sea, ¿cómo? O sea, todavía no pegaba y ya se oía el golpe. Era su mano la que pegaba primero. Bam, y luego caía él. Y así muchas cosas. Son trucos de lucha libre, ¿verdad? Sí. Es que también es un show, ¿no? La lucha libre. O sea, sí hay golpes, pero más es como más. Pues la mayoría de la gente con la que mi papá luchaba era con la misma que entrenaban. ¿Sí? Entonces ya se ponían de acuerdo cómo iba a ser todo. Pero te digo, tenía que haber mucha condición y mucho ejercicio. Qué chulada, compadre. Pues me da mucho gusto. ¿Y a ti no te gustó la lucha libre por tu papá? No, yo nomás tengo dos golpes, muy buenos. ¿Dos golpes? El que me dan y cuando caigo. ¿Eh? No, a mí no No me te gusta. defiendes contra los No, golpes. no, no, a mí no me ¿No, no te gusta. gustó la. ¿No fuiste muy partidario de eso? No. No, 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 Es no. que es difícil, ¿no? No, no, o sea, es una cosa que no se le da a cualquiera tampoco. Exactamente. No, compadre, qué interesante. No sabía eso de tu padre y qué bueno que lo compartas con la gente. Bueno. Y se llamaba Gilberto Ábrego. Como tú. Ahí en los Cartelones. carteles que tenemos Sí. todavía, ahí aparece el nombre de él. Y luego ya después
usó uno que se llamaba Cruz Diablo. Ajá. Que salía en las barajitas. Uh-huh. Era una máscara blanca con una cruz roja. Y luego también usó un equipo que se llamaba Mandarín Chino. Era una máscara así como café. ¿Sí? Con una colita acá atrás. Órale, compadre. Sí. Qué interesante. ¿Tu papá salió en películas? No, no. Pura lucha libre, sí. No, las películas ahí de la casa. Sí. Qué chulada. Bueno, ¿y cómo viene tu interés por la música, compadre? Me has mencionado que eran los Juanes de tu vida. ¿Los cuatro Juanes o tres Juanes? Sí, fueron varios Juanes. ¿Primer Juan? El primer Juan se llama, creo. Hay muchos que no sé de él. Juan Carriaga. Juan Carriaga. Sí, él fue el que me metió por primera vez a un grupo. Y te soy sincero, no pude con el paquete. Uh-huh. Sí, o sea, ya estaban muy avanzados. Estaba Víctor Méndez, que después fue parte de Grupo Mitades, uh-huh, en los teclados, en ese grupo. Y era Juan Carriaga. ¿Te metieron en el bajo eléctrico? No, en la guitarra. Guitarra. ¿Tú cómo pasaste con la guitarra? ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? La guitarra, pues, fue un maestro de secundaria. ¿Ahí fue tu comienzo en la música, por así decirlo, en la escuela? Sí, en la porque, secundaria. Porque pues, tu papá no eras músico, tu mamá... No, fue en la secundaria. Ahí donde empecé a aprender un poco la guitarra. Uh-huh. Ok, entonces en la guitarra. Y luego después, compadre, de ¿cómo aprendiste a tocar el bajo? O... Ahí mismo en la secundaria. ¿También? Sí. Cuando yo entré primero de secundaria, un amigo, Luis Padilla, ya estaba en segundo. Ah, ¿son de la misma escuela? Sí, desde la misma primaria. Órale, Luis Padilla y desde tú. Desde primero de primaria. O sea, son conocidos desde que estaban chiquillos, ustedes dos. Sí. Entonces, como yo me quedé un año más en la primaria. Ah, caray. O sea, ellos avanzaron un poco más, ¿no? ¿Tú eres de la misma edad o eres mayor que Luis? Es un mes mayor que yo. Ok. Entonces, en la estudiantina había 5 guitarras. Ajá. Uh-huh. 6, entonces había que hacer fila para poder, pues que no tenían guitarra propia, como yo era en mi caso. Uh-huh. Pero siempre había tenía que ir muy temprano para poder alcanzar una guitarra. Claro. Y el maestro era Santos Granados, era una persona invidente. Entonces yo un día le dije, oiga, ese instrumento que está en el rincón, siempre estaba ahí, nadie lo usaba, nada. Dijo, se llamaba contrabajo, es un tololoche. Uh-huh. Dije, ¿me enseña? Y ahí empecé a tocar el bajo. Porque nadie lo pelaba el instrumento. Sí, y así ya no iba a la carrera, yo sabía que iba a estar. Ah, claro. Sí. Que está a todo dar. ¿Y te gustó luego el tololoche? Sí, Lolo me... Se puede decir que es uno de mis instrumentos favoritos. Órale. De los poquitos que ahí le he hecho mentiras. Pues es que es la base, ¿no?, de la música, el tololoche. ¿El bajo? El bajo, sí. El contrabajo, tololoche, bajo, bass. Es la base, ¿no? Es la esencia, el alma de la canción. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Bueno, entonces, contrabajo, ¿qué música tocaban? ¿Era música así como de rondalla o qué? Me quiero imaginar. Pues era música de estudiantina. Estudiantina. Sí, los temas. Así como la tuna. Sí, cosas así con mandolinas y acordeón, sí. Y eso. La padre, ¿no? Porque es una escuela completa. Y de colores, música. Me acuerdo, la canción esa. Y el último año de la secundaria ya estuve en el acordeón de teclas. Órale. Ah, ¿tú en el acordeón de teclas? Sí, ya, el último año me quedé con el acordeón. ¿Agarraste el acordeón? ¿Y qué sí. tal? ¿Sí te gustó la...? Sí, sí me gustó. Lo toco muy poquito. Uh-huh. Sí. Y había otra estudiantina que estaba fuera de... ¿Cómo te puedo explicar? Se manejaba afuera, uh-huh, la estudiantina. Y Juan Antonio, creo que se llamaba el maestro, ¿sí? Y en esa estudiantina estaba el Kirri. Ah, caray. Tocando el acordeón. Él tocaba el acordeón ahí con sí. La Kirri, el de Límite, el de LMT, el de la cajetera. Era un niño chiquito. Y andaba ahí ya. Con el acordeón. Y luego después lo metieron a estudiar y estudió la Carmen Romano con piano. O sea, es un músico de concierto. O sea, es un músico estudiado. Sí.
Buenísimo. No sabía, compadre. Sí. Tú eres músico, pues, como yo, así de... Sí, de puras mentiras. De amigos, entre compas, ahí te vas tocando y así. Sí. Qué chulada. Bueno, te iba a preguntar, ¿también compones, compadre? Definitivamente, tu nombre sobresale mucho en grupos como Intocable, Pesado. ¿Cuál fue tu primera composición? ¿Desde qué edad comenzaste a componer? ¿Qué te inspiraste, compadre? Estaba en la estudiantina, esa, la que no era de la escuela. La ajena a la escuela. Ajá. Sí, y ahí tocaba la guitarra. Y sí, me acuerdo que todavía me acuerdo un poco de la canción, man. De la primera canción. ¿Está registrada? No. Ah, entonces mejor no la cantes. No. Como un amigo que vino hace días que andaba cantando canciones así. Sí, ¿verdad? Un amigo. Sí. Saludos a Maki. A Maki, donde quiera que se encuentre. Te amo, Maki. Sí, que la cantó. Mi tío Marcos dijo, no, una canción que compuse. Ah, todavía me acuerdo. Va así. Y él la quemó. Sí. Qué chulada. Entonces, ahí compusiste una canción. ¿De qué era? ¿De amor? ¿Es amor? Era de amor. Sí, sí. Recuerdo que era que al ver las aves pasar en el cielo, le traía recuerdos, cosas así. Uh-huh. Cosas muy melosas. ¿Y a qué se debe eso de querer componer? ¿Qué te motivó? ¿Los amigos? No, empecé yo, incluso ni me creían cuando empezaba ¿sí? a hacer las canciones porque, no sé, empecé escribiendo mal y todavía andamos en lo mismo, pero, pero he tenido suerte. Simplemente sí se me dio mucho, o sea, fíjate, más que tocar un instrumento, más que cualquier otra cosa. Ok. ¿Qué música te gustaba escuchar cuando estabas en la secundaria? Fíjate que me gustaba escuchar mucho lo que era lo chicano. ¿Lo chicano? Sí. Freddy Martínez. Ramiro. ¿Cómo? Agustín Ramírez. Carlos Osuna, creo que es. Osuna. Uh-huh. Fender, un Freddy Fender. ¿Cómo? Sí, Fender. Sí. Pero también me gustaba mucho los Barón de Apodaca. Lo de aquí de la... Sí, de los Garza de Sabinas. Uh-huh. Sí. Me gustaba mucho ese tipo. Ya después vinieron los hermanos Mier, ¿verdad? Claro, despuésito. En un grupo que se llamaba, que estaban a tres casas de donde yo vivía de niño. Uh-huh. Los Fugitivos. Fugitivos. Cantaba Pablo, el que es el cantante de los Garza de Sabinas. Uh-huh. Pablo Cantú. Ahí empezó con los Fugitivos. Ahí él era el cantante de los Fugitivos. Órale. Interesante. Y usaban un teclado, nunca se me olvidaron, un Farfisa, que lo tenían un grupo que se llamaba Los Caporales, creo. Uh-huh. Ellos y los Garza de Sabinas, ya no había teclado. ¿Y esto que era un teclado así grande? ¿Como los que usan los pegaceros? Más o menos. A ver si buscas una foto y la pones. Sí, cómo no. Te voy a comentar, pues es que inclusive actualmente esos grupos no cambian el teclado por nada. No. Aún lo conservan porque es lo que les da el sonido, ¿no? Y lo bonito era de que yo me daba cuenta que se lo cuando tenían algún detalle, se lo prestaban. Órale. Ellos. Pues está bien, ¿no? Que vea ese compadrazgo. Ahorita es muy raro ver eso en los músicos. Ahorita entre músicos nos criticamos. Y pues esperemos que sea al revés, ¿no? Que nos apoyemos, ¿verdad? Pues gracias a Dios hay de todo todavía. Hay de todo todavía. Hay gente buena, hay gente mala. Sí. Pero esperemos seamos más los que nos apoyemos entre nosotros mismos para que esto salga adelante, la música norteña, no se pierda. Bueno, después de ese grupo, ¿con quién entraste después? Con un grupo que extraño mucho, es un grupo que me gustaba mucho tocar con ellos, Los Dorados de Cándido Alvarado. Los Dorados de Cándido Alvarado. Me dices tú que es un grupo muy... o sea, con mucha antigüedad. Trascendiente también, sí, como no. Muy tradicional, todo. ¿Salían en programas de televisión? Sí. ¿Con quién salía? Con Rómulo Lozano. ¿Con Rómulo? Sí. Acompañando aficionados. Ajá. Y aparte tocaban en los circos, en ferias, pueblo. Era el grupo de base. Era los regiomontanos y los Dorados. Los Dorados. Sí. ¿Y acompañaban a cualquier músico que llegara, un solista, que llegara a decir...? A la gente normal, uh-huh. Sí. Pero ese grupo
acompañó a Pedro Llerena, Juan Salazar, Chu Rodríguez, a Macaria, creo que vi fotos ahí, Eric del Castillo, sí, los artistas locales, ¿no? De ese tiempo. Y en tu época, cuando estás tú con ellos, ¿tú a quién acompañaste con los Dorados? Yo me acuerdo que a Pedro Llerena. Pedro Llerena, ¿qué tal? Lámpara sin luz. Sí, todo eso. En un rodeo en Saltillo se llamaba El Rayito, el rodeo. Ahí lo acompañé. Acompañé a Chu Rodríguez. Chucho Rodríguez, ¿qué tal? Sí. Sus canciones eran muy complicadas. Para la edad que yo tenía, la experiencia. Recuérdame bien, Renunciaría a su Querer. Sí, pero El Antifaz, Allá. Eso no lo escuchas. Sí. ¿Qué más te acuerdas de canciones de Chuy? Chuy. Uh-huh. Cantina de mi Barrio, ¿verdad? Cantina de mi Barrio, sí. Había tantas canciones. Son muchas canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas son parecidas, algunas, las armonías. Muchos eran boleros también de Javier Solís, ¿no? Claro, o sea, mucho cover. Apto, pero tenían unos arreglos norteños. Increíbles. Sí, o sea, inclusive el bolero norteño no le pide nada a un mariachi. O sea, tienen sus arreglos muy bonitos. Saxofón, acordeón, vamos a ver. Y me acuerdo que el primer evento que tuve con... Es que ahí está el otro Juan. Ah, se nos fue ese Juan. ¿Cómo se llama ese Juan? Se llama Juan Carlos Alvarado. Johnny Alvarado. Johnny Alvarado. El mago del acordeón. Ah, caray. Si era, ¿por qué le llamaban el mago del acordeón? Porque desaparecía las notas. Ah, caray. O sea, las escondía. Las escondía. Saludos, Juan. Pues es que muchas canciones que tienen que aprenderse, ¿no? Imagínate. Sí, él tocaba el bajo sexto, uh-huh, en Los Dorados. Ah, ok. Sí. Entonces, él se empieza a enseñar a tocar el acordeón. Uh-huh. Es que se batallaba mucho con los saxofonistas, con los acordeonistas. Son estrellitas siempre, ¿no? Pues se batallaba mucho. Saludo para ellos, ¿no? Sí. Y él empezó a enseñarse para allá. O sea, era la familia ya la que estaba tocando. Sí. Y yo me acuerdo que yo me iba y me arrimaba cuando él estaba ensayando. Entonces, ahí la plática, que tocas la guitarra, que esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, él es el que me enseña a tocar el bajo sexto. Órale. Sí. ¿Te pasa los tonos? Me pasa las canciones. Aguanta Corazón fue la primera canción. Aguanta Corazón, tres tonos. Que aprendí en el bajo sexto. Uh-huh. Sí. ¿Qué te pareció el cambio de bass a bajo sexto? ¿De bolón? ¿O no? No, fue una cosa así... Digo, la posición es fija en algunos tonos. Sí, pero esa edad no entiende nada, uh-huh, de sí, las lógicas. Claro. Yo ahorita, pues ya agarro un ukulele y ya le encuentro la lógica. Uh-huh. Agarro el banjo y ya le encuentro la lógica. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Y agarro otro instrumento que no es donde estoy, pero tengo ya la noción de lo otro, ¿no? Uh-huh. Entonces él me enseña a tocar el bajo sexto. Y en la primera oportunidad que hubo con Dorados de acompañar un circo, falló el del acordeón y se tuvo que ir él y me fui yo en el bajo sexto. O sea, él se fue al acordeón, el mago al acordeón, uh-huh, y tú te fuiste al bajo sexto. Sí, okay. Nada más para esa ocasión. Y se quedaron después, me imagino, ¿verdad? Y ya después pues seguimos con eso. Y mi primer evento lo recuerdo como si fuera ayer con los Dorados. Acompañamos a Chichas. ¿A Chichas? ¿Tampoco él canta? Digo, tiene repertorio de cantante. Sí, claro. ¿Qué cantaba Chichas? La de ¿Quién iba a pensar que por una miada me iban a pescar? La que cantó Abeja Polino, sí, ¿eh? ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Acá. La pregunta que empezamos ahí, ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Y Lázaro le contestó y luego le decía un chiste. Ay, sí. Y era mucho improvisar, me imagino. Sí. Esa es otra de las cosas que con el tiempo vas aprendiendo por etapas, uh-huh, cosas. En ese tiempo me tocó trabajar con la improvisación. Órale, o sea, de acompañar como música. Sí, acompañar. Al o sea, cantante de solista. No hubo oportunidad de nada. Se ve sobre la marcha. Sí, puedes ir al Bricias. Uh-huh. A ver qué tono. No me pides. Ahí está, ya.
Sí, pero en medio iba, y quedaríándote, no. Y ahí, ¿qué onda? Sí. El tanga me tono. Entonces, eso sobre la marcha, y ya se te quedaba. Te aventaban al ruedo, compadre. Sí. Una vez que acompañamos a... Es que eran el rey del taconazo. Era muy parecido a los hermanos Gómez. Uh-huh. Sí, el rey del taconazo. Entonces me acuerdo que bailaba el circo. El circo. Sí. La polca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, donde va la parte del bajo sexto, no la di. El señor lo hizo con los pies. Sí. Te hizo el parote, ¿verdad? Sí, hizo el parote. Sí. Entonces, son cosas que con errores. Sí. Y que don Candio Alvarado, que Dios lo tenga en paz descanse. En paz descanse, me dio toda la oportunidad porque era un muchachito de 14 años. Órale. Oye, pero te entraste el ruedo, compadre, porque pues tocaban puros boleros, improvisaciones. Qué difícil, ¿no crees? O sea, sí. A como está ahorita la música norteña, que ya es más sencilla o algo compleja, pero la de antes era más compleja. Lo que pasa que, por decir, ¿pa' qué y por qué? ¿Pa' qué y por qué? Sí. ¿Sí sabes cómo empieza la canción? El arreglo, ¿va? Uh-huh. Es ese. Sí, lo que tú quieras. Y luego que empieza la letra. ¿Pa' qué mentir? Sí. ¿Te fijas que es totalmente diferente la música? Claro. Uh-huh. Ahora no, ahora hacen las músicas a como es el chafeo, como es el coro. Uh-huh. De ahí sacan ya el arreglo. Sí, o sea, antes construían mucho. Hay de dos sopas, ¿verdad? Sí. O el músico se basa en la letra o se basa en algo. Pero eso también le pasa a grupos que están ahorita, que tienen ya más de 20 años fuertes o con nombre, uh-huh. que en sus primeros discos innovaban en el bajo sexto, uh-huh. vamos a decir como pesado. Claro. Sí. Que Pepito hacía unas cosas, hacía unos adornos, hacía unas cosas, tenían que a veces había canción de que no te llamaba tanto la atención, pero te llamaba la atención lo que él hacía. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, rellenaban más sí. con la música ellos, ¿verdad? Y ahora, siguen produciendo, pues tú sabes, un nivel muy grande y todo, uh-huh. pero quizás también les faltan esos detallitos, así que... Cuando estaban chavos, ¿verdad? Que ya los dejaron atrás. Ya. Es que a veces se ciclan en lo mismo, lo que funciona, la fórmula y ya. Pero hay veces que la música a veces es espontáneo, ¿no? Lo que te nazca del corazón. No como si una fórmula de cómo hacer un pan. Es que yo pienso que ya a esta altura ya son... Pues tienen que cuidar más ya su trabajo, ¿no? Y antes como que tenían a ver qué va a pasar. ¿No? Experimentaban. Sí. Como el Suelas, ¿no? Como el Suelas. Como un grande. Ok, cuéntame tu experiencia con los Dorados. ¿Con quién más te acompañaste, aparte de los que me acabas de mencionar? ¿Pipor? No, me tocó el Picudo. ¿El Picudo por qué? Que era el imitador, el papá del padre Juanjo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí le llamaban Picudo? Sí, y era Piporro. Igualito. Haz de cuenta que lo mismo. Incluso ha de haber videos ahí de él. Ahí. Y tenía el mismo repertorio, ¿va? El taconazo, Sí, sí. Y lo agarras. El abuelo Yeye. Todo eso acompañado. ¿Y qué tal? No, pues la gente se divirtió mucho. Pues es que música con picardía, ¿verdad? Había también un señor Chinto de la Rosa. Chinto. Sí. Que era un personaje de la novela El Ojo de Vidrio. Ah, sí, del Ojo de Vidrio, de las sí. películas. Pero había una novela en radio. Ahí viene el Ojo de Vidrio. Entonces, él, no sé si era Porfirio, el Ojo de Vidrio o algo así. Como el corrido de Piporro, ¿no? Sí. Y él hacía un personaje ahí de un muchacho rarito. Sí. Y él era hermano de Rubén Aguirre. Uh-huh. Le puso Girafales. Ándale. Pero este señor era chaparrito. No se parece. O sea, y muy morenito. O sea, no, nada que ver con... Y eran hermanos. Eran hermanos. Órale. Y había muchas señoras también.
también de repente se acompañaba cuando íbamos a los programas con Ciro Barrera, uh-huh. Elsa Linares. Platícame cuando te dijo que porro del tono de mi. Estaba, era, tú sabes que empieza a cantar una canción. Sí. Sí. Y luego otra. Y luego de repente, como que fue show. Otra. Y como que ya se va, pues se regresa, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, a ver, dame un do. Se lo marco. A ver, dame un mi. A ver, dame un re. ¿Qué otros tonos tienes? Sí. Era muy, muy curioso el asunto. El bipor. ¿Y de Juan Salazar, compadre? Hay una anécdota que dicen que le pasó un amigo. Canta miul, miul. Y ahí se queda. Y entra. Y le fue el micrófono. Segunda, tacuache. No cayeron. No cayó el tono. No cayó. Andaba tocando los bajos ese día. ¿Quién era que fue? No, no, no. Sin agraviar. No sé qué. O sea, es miul. Y luego después. No cayó en el tono correcto. Que era. Entró antes y no entró con el tono. Y lo entró mal. Segunda. Sí. Qué curioso cómo se lavamos. Segunda, primera, tercera. Así sí. Se lava antes, ¿vale? la música norteña. De hecho, yo toco ahorita con amigos que me llevo a Johnny Alvarado. Uh-huh. Y el otro grupo se llama Jornada Sentimental. Uh-huh. Es Bohemia. Entonces, yo soy como que interpreta los dos bandos. ¿Sí? Uh-huh. Para Jornada, esto es do, re. Do, re, mi. Y dale. ¿Sí? Para sol, sí. Y para Johnny Alvarado, esto es primera, segunda y tercera. No, hombre. Entonces, yo estoy en medio, uh-huh. Y le hace Johnny Alvarado. Y volteo y están nosotros viendo para arriba. Me está diciendo que en sol. ¿En sol? Sí. Sí, sí. Y la otra vez me dice que vamos a entrar en segunda. En segunda, ajá. Sí. Y entonces entrar en re. O sea, dio la casualidad. ¿Sí? De que pues, era re. Do, re. Ah, ya, segunda y segunda sí. Es re. Pero cuando hacía así, uh-huh. Que primera, uh-huh. Ellos daban do. Do. O sea, porque pensaban que era así. Curiosamente sí coincidió. Sí coincidió, por eso me acordé de ese anécdota. Ese detallito. Qué chulada, compadre, no, me da mucho gusto. Después de los Dorados, ¿qué más agregar de los Dorados, compadre, antes de brincarnos a la...? Pues que fue un... Todavía el grupo existe. Uh-huh. ¿Todavía? Don Candy pues ya murió, pero los muchachos siguen trabajando, siguen todo. Pero fue mi escuela. Porque Don Cándido era una persona demasiado, demasiado exigente. Demasiado exigente que era Don Cándido. Uh-huh. Vamos a decir así, en cuestión de horario. Claro. Estamos hablando de San Nicolás Centro. No, pues hoy tenemos una boda. Empezamos a las 8. Bueno, pues nos vamos a las 3. Uh-huh. Y le decían, papá, pero si es en el señorial, está 6 cuadras de aquí. O sea, siempre era... La puntualidad. Demasiado puntual, demasiado exigente, demasiado enérgico, uh-huh. Para el trabajo, que desgraciadamente así soy yo. Qué bueno, te heredó ese don. De la puntualidad, de la disciplina. Sí, tengo ese problema. Es muy bueno, padre. Sí, en el trabajo. Es mejor prevenir. En la música, qué mejor tomar su tiempo para instalarte, acomodar. Y hay un músico muy, muy importante, muy... Ernesto Rocha. Uh-huh. El que trae un grupo que se llama Cadeteando. Cadeteando, sí. Pero fue director muchos años artístico, arreglista de Cardenales de Nuevo León. Estuvo trabajando con los hermanos Vega, casi con la mayoría ya, produciendo y todo, uh-huh. Grabando. Él fue parte de Los Dorados.
Órale. ¿Sí? Y hace una semana coincidimos en un mismo evento. ¿Sí? Fíjate, él empezaba a tocar como a las 5 de la tarde, un poquito más, 5, 6. Y antes de las 3 ya estaba ahí. Órale. Sí. O sea, porque era la misma escuela. La misma escuela de Los Dorados. Sí. O sea, que digamos que el grupo Los Dorados fue una escuela para ustedes, para todos, sí, los que estaban ahí. Todos los que trabajamos ahí. Eso es muy bueno. Esa bonita costumbre y muy buena, compadre, porque ahorita los músicos, ahorita la gran mayoría, no todos, ¿va? Pero la gran mayoría llegan una hora antes, 15 minutos antes de empezar el evento, media hora antes del evento. Y debe ser mucho antes, ¿no? Y todos partíamos del mismo punto, igual que este señor. Viajan todos los músicos. Y también muchos músicos también igual en el celular, compadre, ya. O sea, la gente te está viendo y estás con el teléfono. Eso tampoco es... Eso es imperdonable, güey. Sí, muchos se escudan que porque están leyendo las letras. Nah, eso no. No sí, siempre. Que esto, o sea... No sé, es una falta de respeto. Bastante. Y también la letra igual. O sea, bueno, pues está bien la letra, pero también tratar de aprenderse la memoria. Porque sería mejor que la cantes del corazón, de la mente. Hace rato estábamos hablando de un amigo, Gerardo Dávila, que se nos adelantó. Sí. Yo no entendía. Nunca usó algo para leer. ¿La memoria? Bueno, para memorizar las canciones. De ahí de Los Dorados, pues ya cumplí mi ciclo, aprendí mucho. Demasiado, ¿no crees? Y me toca otra persona. Otro Juan. Juan H. Barrón, El Suelas. Pero... Juan Hernández, ¿verdad? Más enérgico todavía. Más exigente. Más perfeccionista. ¿Él como que en qué año te tocó? ¿En los 90? Como en el 90. ¿En el 90? Por ahí. Sí, sí. Realmente trabajé con él como un año y fracción porque pues murió, ¿verdad? Pero dijiste que al principio no coincidían, o sea, no se llevaban bien. Él estaba haciendo un, como vamos a llamar, como un casting viendo. De músicos. Y hay una persona que se llama Juan Ángel Garza, que es tío del Kirri, que fue el que le juntó, vamos a decir, el grupo. Otro Juan. El Kirri, pues era su sobrino, y de ahí Luis Padilla. Sí, ellos fueron los primeros dos. Sí. ¿Que sería Kirri el acordeón? Era teclados. Teclados. Y una que otra acordeón. Luis Padilla sería la voz. La voz. ¿No tocaba instrumentos para, no, para la agrupación? No tocaba. Y a la vuelta de la casa del Kirri estaba Checo. ¿Checo el que iba a ser baterista o bajista? Guitarrista. Que es el guitarrista de Límite. De, el original. El sí, el original, que todavía está en el proyecto. ¿LMT o...? Sí, o Límite, no sé cómo se llama ahorita. Uh-huh. Checo estaba ahí. Eddie era primo también del Kirri. Uh-huh. Y tocaba percusiones. Eric Ulloa tocaba percusiones también. Omar Silva, que es el actual baterista de Los Humildes. Anteriormente era baterista de Revolver y anduvo con los cómicos trabajando, con los cómicos aquí. Y luego yo. A mí me ve en un lugar, no me ve, cayeron en un lugar que se llama Álvaro Espacio. Yo tocaba con otros chavos. Y no me canso a ver tocar, platicamos. Y después supe que no, como que no le caí. Me veía como muy... Como que andaba muy rápido yo, ¿sí? ¿En el bajo? No, en como persona. Como persona, estaba muy acelerado. Sí, como persona era muy, muy inquieto. Sí. Entonces, pero hasta donde tengo entendido, creo que Kirri y Luis lo convencieron. Lo convencieron, vaya. Me dieron la oportunidad, ¿no? Te veían como bajista, ¿verdad? Como proyecto de bajista. Sí, como bajista. Y una vez estaba ensayando una canción,
y yo estaba metiendo cosas que no llevaba a la canción. Pues es que como todo músico, quieres pantallar, meter de más. Tú dijiste la palabra, uh-huh. Estaba metiendo de más. Uh-huh. Y recuerdo que Juan se acerca y pone su mano en el bajo, me para la canción. Sí. Y recuerdo que me dicen, tú vas a estar aquí por lo que hay que hacer, no por lo que sabes hacer. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí como que pum, pum, pum. Se fue una de muchas. Uh-huh. En otra fue que se me tronó la cuerda de la de sol, la de abajo, en el bajo. La más aguda. En China. Estábamos tocando con el grupo SAS. Uh-huh. Como te digo, yo he llegado y es fecha que todavía hago eso. Saludo cargadores, saludo a todo mundo. A todo mundo. Uh-huh. O sea, no soy decir que la bolita acá, a ver quién es. ¿No? Y tocando se reventó la cuerda. Hiciera tan, 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 tan. Yo lo hacía tan, 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 tan. Te faltaba la nota. Sí, faltaba lo que se hacía en la primera cuerda. Lo omitías. Y de repente vi que venía Juan hacia mí. Sí. Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, es que le falta una cuerda. Dijo, claro. Tú. Entonces era ta, 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 y a buscarle para allá, para acá. En la misma cuerda de tercera, o sea, que te quedaba, sí. para abajo. ¿Verdad? Pero venía de un grupo donde lo hacíamos. Uh-huh. O sea, improvisábamos. O sea, a mí no me costaba trabajo improvisar. Uh-huh. O sea, experimentar. No había dos sopas. Le atinaba o fallaba. Uh-huh. Sí. Y aprendí lo del estudio. O sea, de trabajar en estudio. Yo iba ahí con él a casi a todas sus grabaciones. ¿Tú llegaste a ser su mano derecha? Algunos dicen que sí. Sí. Yo nunca lo escuché de él. Pero te tenía para todos lados. Sí. A ti nada más. Sí. Chabelo también lo dijo. Sí, vi el programa de Chabelo. Le mando un saludo a Chabelo. A Chabelo. Sí. Pues el día que estaban haciendo unas cosas, yo iba a ir el lunes. Porque el día último de diciembre tocamos en, creo que Bravo, o en un lugar de esos. Uh-huh. Y hasta el lunes Juan regresaba con su familia, el domingo, no sé qué día era, o viernes, no me acuerdo. Y el lunes me decía, te vas a estudios cadena y te vas a llevar esto. ¿Sí? Entonces ya recuerdo que muy de madrugada me habló Giselle, uh-huh. La hija de Juan. Y me dijo, ¿sabes qué? Tuvimos un accidente, papi está mal. Y ahí vamos todos al hospital. Allá duramos un día o dos afuera, dormidos en carros y eso. Uh-huh. Y pues desgraciadamente murió, ¿verdad? Todavía estaba vivo, ¿verdad? En el carro. En la camioneta. Todavía estaba vivo. Sí. O sea, falleció ya cuando lo llevaron a la clínica. Murió después de operaciones. De operaciones. Pero todavía estaba vivo. Sí. ¿Llegaste a saludarlo? No, nadie lo vio. Nadie lo vio, más que la familia. Sí, la familia. Murió prensado con el volante. Algo así fue, con el volante, él venía manejando, fíjate. Uh-huh. Y el golpe fue del lado de Liud, o sea, el hijo. Uh-huh. Todavía. Sí. Morones para agarrar Gonzalitos. Uh-huh. Un poquito antes hay un muro. Uh-huh. Y ahí, no estoy muy seguro de la historia, pero él usaba lentes de contacto. No sé, no creo que haya dormitado, a lo mejor se agarró. ¿Carlos Barrón también venía o no? Carlos Barrón venía atrás. Venía atrás, sí, porque me... En el Lincoln. Yo hablé con él hace unos días y me platicó del accidente. Que justamente no querían ese día manejar, pero su papá estaba... Él se quería venir. Quería venir. Andaba muy inquieto, quería venir. Sí, él se quería venir. Y todo se acomodó para que fuera así. Sí. Pero digo, aparte Juan H. Barrón, de ser un baterista, muy creativo, uh-huh. con mucha iniciativa en aquellos años. Claro. Sí. Pues fue parte de Cachorros. Digamos que los grupos se acoplaban a Juan. Se acoplaban a Juan, ¿no? En vez del revés. Ahí. O sea, hay una anécdota de Juan H. Barrón. Creo que era con Ramón Ayala. Sí.
que tocaban, no sé cómo se le llame, la última canción, pero es un pedacito. La última pieza, sí. Pero no era en canción, era como una despedida. Melodía. Sí, es que lo conocemos como parada, pero no sé si en otra parte lo van a entender. Uh-huh. Sí. Taran, 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 tum, tucu, 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 tucu. Acuérdate que le decían el suelas porque con un pie hacía lo que se hace con dos pedales. Por eso le decían el suelas. Sí. Y empezaba. Y porque siempre andaba llevándose cables. Y empezaba a hacer un solo sentado, ¿verdad? Y se paraba. Y, pero se oía encabronado eso. Y para dar el último cierre, se iba con las baquetas. O sea, para salirse del escenario. Como que ya se iba. Y la gente nomás se le queda así viendo. Entonces se volteaba. Y aventaba la baqueta que había en el platillo. Y eso era el cierre final. Y todos hacían ¡pum! Ay, cabrón. Todo un showman, ¿no? Sí. Y luego los timbales también los tocaba impresionante. Con la potencia, ¿se acuerdan? Sí, con Juan Tavares. ¿Juan Tavares? No, no, con Lupito Barrera. Lupe Barrera. Sí, con Lupito Barrera. Sí. Y estaba grabando una producción para Alicia Villarreal. ¿Cómo se llamaba la producción? La Vaquerita de la Cumbia. Ajá. ¿Y ese grupo de Alicia Villarreal, quiénes eran los músicos? Pues estaba grabando Checo, estaba grabando Kirri. ¿Los mismos de Tauros? Sí. Los de hecho, compadre, no dijimos, el grupo que armó con Luis Padilla, el grupo Tauros, no lo hemos ni siquiera mencionado el nombre. Pues es que es lo mismo, vamos para allá. Ok, ok. Sí. ¿Grupo Tauros por qué se pusieron? Es la anécdota. Sí, ok. De los timbales, por eso lo saqué. Uh-huh. Estaba Jorge Pérez, hermano de Juan Carlos el Chivo. Sí. En cadena. Y se llama la canción Mi novio es un esquimal. Que era de Jorge Vázquez. ¿Era registrado? Jorge Vázquez. ¿Tenía registrada? Y este. Y este. Juan Echevarón, supuestamente. No sé cómo está ahí. Y lo decía: Mi novio es un esquimal. Tarara, tarara, tarara. Y lo decía: Si mi novio me da un beso, me derrito. Y pues. Y hace Juan un solo. Con los timbales. Ahí, un solo. Rápido. ¿Y está grabado? La canción sí. ¿Y tú en el solo? Sí, yo lo tengo. Sí. Ok. Pero no tengo video. Ok, ok. O sea, está el audio. Pero ese es el que se grabó, es ese solo. Entonces, cuando hace eso, para dar el cierre, aventó la baqueta arriba. Sí. Jamás volteó a verla. Nomás hizo así. Hizo el cierre. Y me acuerdo que hizo Jorge Pérez. O sea, ok, lo grabé, dijo. ¿Lo alcanzó a grabar? Sí. Oye, ¿no crees tú que Juan tiene suerte de que sus grabaciones con cualquier grupo suenan como si estuvieran vivo? Suenan con un feeling, un sentimiento para tocar la batería. La batería, compadre, sentimiento que le metía para dejar una huella. Sí, incluso había un dueño de una disquera, uh-huh, que no quería que grabara. ¿A él no le gustaba que grabara? No lo quería. Y cuando sabían que llegaba el dueño, a Juan lo sacaban por otro lado. Y se ponía uno con el acordeón como que estaban grabando otra cosa. Plática de Juan. Uh-huh. Sí, no lo dudo. ¿Qué me platicó? No dudo, porque siempre está eso, compadre, que quieren que los músicos toquen sencillito. Toque sencillito, compadre, sencillito. Y Juan no es sencillito. Juan es experimental 100%, con tal de dejar una huella, ¿verdad? Buscaba la perfección, buscaba cosas innovar. Sí, el grupo se llamaba Tauros. Tauros. ¿Que por qué Tauros el nombre? Uh-huh. Porque en esa época, Topaz, uh-huh, los Cougar, uh-huh, o sea, eran nombres así de los vehículos de carros, ¿verdad? Sí, sí. Y Juan se compró un Tauros. Ah, y dijo, aquí está el nombre del grupo. Dijo, pues vamos a ponerle Tauros. Tauros. Y me acuerdo que dijo Eddie, pues ¿por qué no le pusiste mejor Lincoln? Pues tenía un Lincoln. También. Sí. Grupo Lincoln. Suena muy americano, ¿eh? No, se quedó Tauros. Tauros. ¿Graban un disco? Sí, se grabó un disco. ¿Roles inéditas? De Padilla. ¿Había de Padilla? Se grabó dos. Uh-huh. No sé si fueron las primeras canciones que se le grabaron a él. Pero sí hay dos de Luis Padilla. Y las demás eran de Juana Chavarrón. Y había una que se llama El Primero. Creo que es de Juan Carlos Calderón. Uh-huh. Es un cover de Luis Miguel. De Luis Miguel. Sí. No, qué chula. Primer disco de Tauros. Yo te comentaba en la plática anterior
Taurus, el concepto de Taurus, el estilo del grupo, como que se asemejaba en esa época. Pues no era Pegaso. Pegaso ya estaba, ¿verdad? Sí, no era nada Pegaso. Sonaban, eran chavos, no, jóvenes. No era nada Tejano. No. Ya ves que estaba más... Sí, sí, sí. De hecho, los covers que tocábamos nosotros, pues era más, era Emilio Navaira. Los Tejanos de acá. Excelencia, uh-huh. El grupo Excelencia. Ram Herrera. Ram. Uh-huh. O sea, era lo que La Sombra de Chicago. Uh-huh. Sí. Eran los covers que nosotros... Que manejaban en vivo. Que manejábamos junto con lo del disco. Ok. Y tú sabes lo que no puede faltar, ¿no? Que es Mi Tesoro, Juana la Cubana. Tragos Amargo. Sí, o sea, se ponía ahí... Música para ambientar. Sí, sí, sí. Por así llamarlo. Alcanzamos a jalar en un bar muy conocido para allá para... ¿Estados Unidos? O para, digo, no, perdón, aquí... Perdón. Nunca fuimos para allá. Para la carretera de Laredo. Nunca fuimos para Estados Unidos, ¿verdad? No, por cierto, está cerrado el hotel ese ahí donde está el bar ese. Uh-huh. Ahí tocamos. Se llamaba La Mancha. Órale, ¿qué tal? Bien, teníamos era viernes y sábado y ya teníamos a la gente. ¿Y ahí en los eventos también iba Juan H. Barrón? Muy poco. Ah, ¿no? ¿Los dejaba? O sea, más que nada era cuando eran las presentaciones de disco, que íbamos a Guadalajara a presentar el disco, a tocar en una presentación, uh-huh, aquí en Monterrey, por ejemplo, un programa de televisión. Esa vez que estaban con Jesús Soltero, que sí, están ahí, ahí también estaba Juan H. Barrón. Uh-huh. Digo, no se ve en el video, ¿verdad? Hay una toma donde pasa así, ¡fu! Y está Juan con Soltero. Ah, sí. Sí. Tengo que verlo bien. Entonces. Sí, se pasa así, ¡fum! Bien breve. Bueno, tocamos creo que 4 canciones y el otro grupo era Celoso. Celoso. Con Miguel. Uh-huh. Sí. Entonces ahí estaba Juan. No me acuerdo de lo que pasó ayer, pero sí me acuerdo de lo que pasó hace 30 años. Es que son cosas que nunca, siempre estás recordando, ¿va? Añorando. Qué bonitos momentos. Entonces, Grupo Taurus, ¿se puede decir que es una mezcla entre La Mafia, algo así? No. No, 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 o sea, era grupero. ¿Grupero? Pero sí tenía la voz. Yo pienso que lo atractivo de era la voz. ¿De Luis? De Luis, sí. Y aparte, para componer también, Luis. Es que como Juan, como autor, uh-huh, como compositor, pues nosotros, por lo menos yo y creo que Luis también, veíamos las canciones que le había grabado La Mafia, uh-huh, ¿sí? El que le grabó Selena, ¿sí? O sea, Roberto Pulido, o sea, que le grabó Los Palomines, no me le grabó. Ramón Ayala, Amor Vaquero. Cachorros. Bailando Vaquero, que fueron ganadores de los Tejano Music Awards. Y sí, me acuerdo que la última canción que escribió Juan para Ramón Ayala es cuando Ramón Ayala entra a Sony, uh-huh, y Juan le hizo una canción, no sé si se grabó o no, pero la canción se llamaba, o se llama, Un Cambio. Un Cambio. Un Cambio. Juan fue el que el grupo Límite, uh-huh, Límite es una canción, el título de Juan. De una canción de Juan, de La Mafia. Hay una canción de La Mafia que se llama Límite. ¿Sí? Y en Estados Unidos había un anuncio de una cerveza, uh-huh, y que decía, no debes de correr tan recio, no sé cómo decirlo, ¿no? Uh-huh. Hay límite en la vida. O sea, los hablan de campaña publicitaria, sí, por la canción de La Mafia. Sí. Y a Kirri siempre le gustó el nombre, uh-huh, y fue quien le puso a Límite. Límite. Fue Kirri el de la Kirri. Y el cantante era Luis Padilla. Todavía no entraba Alicia. No. O sea, el Límite era Taurus. Taurus. ¿Por qué? O sea, al morir Juan. Fallece Juan H. Barrón. Sí. Grupo Taurus, ¿qué hace? Quedan desamparados, no saben qué hacer. Estábamos conservando Cano. Uh-huh. Sí.
estábamos con Sony Music, con Romeo Martínez, pero faltaba la cabeza. Oye, ¿Juan no ambicionaba ser también representante de grupos? Él quería ser productor. ¿Productor musical? O sea, como que él quería hacer ya su oficina en Monterrey y empezar a producir un poquito más. Porque le urgía mucho eso, ¿va? Le gustaba mucho. Y venderlo a Sony o a otras disqueras. Me dijo Luis Delgado que él fue el primero en entrar a la mafia a Monterrey. Fue los primeros. Sí, José Luis Delgado ahí estuvo en la oficina de Juan. Y estaba contemplado para armar un disco para la mafia. Ahí yo lo conocí. Ahí también andaba, no recuerdo el apellido bien, Nacho Sauceda, el de Super Peggy. También sí, estaba. Ahí estaban, colaboraban con él. Y me platicaba también, Carlos, que muchos grupos y cantantes y todo buscaban a Juan H. Barrón para que lo produjera. Cuando él ya se estaba como promocionando aquí. Acuérdate que antes no había redes sociales, no había nada. Sí. Era de puro, oye, aquí anda Juan. El caso de Cuquín, que era muy amigo de él, ¿sí? Que también ya se nos adelantó. Para descanse, Cuquín. Para descanse, Cuquín. Cuquín muy creo buen, que es el que le lleva a Chabelo a... Sí, a Monterrey Express. Sí. ¿Cómo era considerado Juan H. Barrón en esa época? ¿Era el baterista de Ramón Ayala? ¿Cómo lo veían a Juan H. Barrón? ¿Baterista, músico, cantante, compositor? ¿Cómo lo percibían allá en ese momento? Muchos músicos lo alababan. ¿Pero en qué cuestión? ¿En la batería? Que era muy buen baterista. Sí. O sea, era muy reconocidísimo. Sí. Por los músicos de aquí de México. De sí, Monterrey. Y malos músicos, viejos. Sí. Pero también como... Pues fue la escuela de José Luis Ayala, para descanse. Exactamente. Y bueno. Sí. Fue la escuela de algunas cosas de Los Cachorros, Mario Padilla. Mario Padilla, claro. Sí. Bueno, Mario Padilla dice que le gusta mucho como tocaba Juan, ¿verdad? Que claro había que cosas sí. que él de repente ahí tocaba. No todo, ¿verdad? Pero había cosas que le gustaba a Juan. Lamentablemente no hay videos en vivo, ¿verdad? ¿De Juan? De Juan. Hay una canción en vivo, la de Contigo, y ahí se avienta un solito, di, un rematito. ¿Contigo con qué grupo? Con Los Grandes. Ah, sí, sí, sí. ¿Pero no es playback? Que no. Están con... No, no, ese es, tú dices el de aquí Rogelio. ¿Verdad? El de aquí Rogelio, sí, esos programas. No. Hay uno, yo tengo un VHS con eso. Lo tienes guardado. No está guardado, simplemente ya no tengo VHS. Hay que sacarlo, compadre. Mucha gente busca un video de Juan en vivo y yo no he visto ninguno. Bueno, ese es el uno de los pocos que tengo yo. O sea, hay un video. Qué interesante. Sí, porque también debe tener que un soltero tiene que tener un programa con Los Grandes del Norte, tal vez. No. No tiene nada. Juan nunca estuvo con Jesús Soltero en algún programa. No, a Jesús Soltero lo conocí porque Jesús Soltero allá en Estados Unidos también fue muy famoso. Sí. Sí. Pero un programa en vivo no crees nada. No creo. Ni con La Potencia, ni con... No sé si allá, pero acá no hizo. En Hora del Primo no hizo. No hizo. No le tocó porque ya era más productor en aquella época. Ya tenía nomás algunos compromisos. Ya andando en Taurus fue y cumplió allá un compromiso o dos. Sí, porque también estaba con Valdemar, ¿verdad? Con Los Grandes sí, del Norte. Sí. ¿Trabajaba en México o Estados Unidos? Estados Unidos. Con Valdemar. Sí, no, en México no trabajaba. Y ya dejó el grupo de plano. Sí, lo dejó. Entonces, digo, sí, fue una experiencia y todo. Y yo sentí que subí musicalmente, un escalón más. Sí. Bastante. Me dijo Chabelo, yo con Juan H. Barrón creí que ya, o sea, le íbamos a armar. También tú le decías a Chabelo, no, hombre, aquí somos, aquí. No, pues que sonaba muy padre el grupo. E incluso le alcanzó a hacer a Pilo un disco. ¿A Pilo Elizondo? Sí, le hizo un disco. ¿Con Los Tremendos? Sí, creo que venía Mi Cariñito, la de Los Alegres. Yo por ahí voy a tener el cassette. También de Pilo. Sí, ese que le hizo Juan. ¿Juan intervenía en las grabaciones de los grupos? O sea, sí. Le decía, sí, tócala así. Sí, dale acá, muévele acá. ¿Tenía que melódico, arreglista o todo?
O sea, ¿te decía la melodía? Sí, por decir, a mí me tocaba verlo, pero me tocaba verlo con Taurus, uh-huh. con Kirri, que en una grabadorcita armaban en el piano y en el bajo, él tocando, armaban ahí las músicas y luego después las iba puliendo. Uh-huh. Sí. Qué chulada. Pero sí le iba indicando al Kirri qué onda. ¿Te tocó ver a Juan componer? Sí. Estaba escribiendo una canción para Angélica María. Órale. Sí. ¿Ahí en la oficina? En la oficina. Ahí por la Alameda, por ahí estaba. Sí. También, no sé quién me contó, tú me dijiste que Juan todo el tiempo venía con melodías, o sea, tarareaba melodías cuando manejaba en su carro. Sí, una vez estábamos comiendo y estaba... todo en su cabeza, pero sus manos estaban tocando. O sea, siempre estaba pensando en la música. Estaba pensando. Qué curioso, ¿no? Yo alcancé a ver discos ahí en su oficina de percusiones de africanos. Uh-huh. Sí. Entonces escuchaba música bien rara. Pues estaba muy enfocado en su proyecto, ¿verdad? En su música. Sí. De hecho, hay platillazos que mete. No sé si en un disco de los grandes mete platillazos donde la lógica no es ahí, uh-huh. el platillazo. ¿En destiempo? En... No, ni en destiempo. Una cosa es a tiempo y una cosa es a contratiempo. Uh-huh. Sí. No. En medio de las dos cosas lo hacía. Sí. No okay. tenía nada que ver, güey. Sí. O sea, de cuenta que... En un lugar del tiempo donde no... Donde no te imaginas que se puede poner uno. Órale. Porque a lo mejor sería como un error. Uh-huh. Sí. Sí, me lo imagino. Que buscaba cosas diferentes todo el tiempo. Sí, siempre estaba amarrando. Que yo tocara lo más pegado que se pudiera a la batería. Sí, ¿A la pata? A la pata. ¿Tú dijiste lo de la pata que se sentía el aire? Lo vi en el pantalón de Luis. Ajá. Porque agarraba la batería para explicar. Y donde le pegaba, y Luis estaba adelante, nomás el pantalón así. Se le movía el pantalón. Sí, ahí te dabas cuenta de dónde caer. Y Juan es de los que tienes que seguirlo a él, ¿verdad? De los que tienes que seguir su tiempo, su... En ese tiempo no había Pro Tools. Uh-huh. Sí. Editar era una cosa imposible. Uh-huh. Sí. Entonces ponía él una caja de ritmos. Uh-huh. Y él ponía un tiempo, como si fuera un metrónomo. Y ahí le daba. Tú escuchas muchos discos, hay muchos discos de muchos artistas importantes y no grababan con metrónomo. Uh-huh. Se mueven, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo se mueven. Qué curioso. ¿Y Juan era el tiempo, era exactito, o sea, siempre estaba en el tiempo? No. ¿O lo aumentaba? No. Era, una vez dijo, a chingar su madre la métrica. ¿Dijo así? Sí. Sí, porque, pues el Kirri, imagínate, estudiado, ¿Sí? ¿Se ponía tu puerto con Juan? No, ¿qué? Jamás. No, le tenía mucho respeto. Sí. Pero como que a lo mejor lo pensaba y aquel adivinaba, ¿no? Sí. O sea, chingas, se me da la métrica. Y caía. Órale. Pues es que inclusive cualquier canción viejita, de los 80s, el tiempo va así, baja y sube. Sí. Somos humanos, nos equivocamos. De hecho, tú sabes que ahora se grababan cinta de 2 pulgadas, o sea, su sonido era muy profundo. Uh-huh. Ya tenemos muchos años de que nuestro oído, estamos escuchando las cosas un poquito más delgadas. Ok. No tienen la profundidad que tiene un disco de DLB, por decir. Uh-huh. Sí, tú oyes un disco de los que tienes aquí. ¿De 45? Y se oye gordo, se oye fuerte, o sea, todo. Uh-huh. Y escuchas ahora un disco nuevo y se oye... Soy delgado. Delgadito. Sí. Hay muchos estudios que aún graban batería y bajo en cinta de 2 pulgadas. Uh-huh. Y a ese sonido lo mandan a Pro Tools. Y ya empiezan a trabajar en Pro Tools ya con eso. Qué chulada. Y hay incluso gente que
que tiene grabadas tumbas, cosas en 2 pulgadas, y los tienen como biblioteca. Y te reemplazan las congas que tú metes. Claro. Grabadas por Pro Tools. Te lo simula. Sí. Está mejor. ¿Qué te iba a decir? Pero como quiera, se perdió mucho la esencia, ¿no? De a como se grababa antes, que era casi en vivo. Sí, pues sí, los hermanos Barrón. Uh-huh. Ellos, por ahí dicen las malas lenguas que un disco ya completo lo hicieron en como en 14, 15 horas. Qué loco, ¿no? En una vuelta. Y no sé si te has fijado, a mí me tocó haber tocado con ellos alternando un par de veces. Y le digo a Checo, ven, fíjate, la rola que sigue. Fíjate el conteo. Era la que sigue. Fíjate el conteo. Dice Checo, pero es que no cuentan. No cuentan. Nomás entran como si fuera un play. Al trancazo. Trancazo. Pero están bien acoplados, ¿no? ¿Ah? ¿Pero quién hace eso? Pues casi nadie. ¿Telepatía o qué? No, es increíble. O sea, de cómo esas gentes tocaban. O sea, los hermanos Barrón. Los hermanos Barrón. Bien acopladitos. Sí. Y cuando estaba, creo que era Oscar, el baterista, que él me platicó que a él no le gustaba hacer playback porque nunca las tocaba igual. Claro. Las canciones. Y otra cosa muy importante, él nomás usaba la pata en los remates. Ah, sí, cierto, bien raro. Sí, o sea, él no iba con la pata, ¿no? ¿Cómo se lo dejaba el bajista? Puro bass, puro bass. Y tú lo oyes y se oye increíble. O sea, como, se oye con ganas la patita cuando ya lleva el remate. Nomás lo de meta remate. Se oye más realce, más trancazo. Es lo que mucha gente a veces creen, que con tocar más van a pegar más. O sea, ¿cómo no? No. La conexión es con la gente. Ok. Bueno, cambiando de tema, después de que se fallece Juan H. Barrón, Taurus, ¿cómo se pasan al límite? ¿Cómo está eso? ¿Cómo surge ese cambio de Taurus al límite? Jorge Lozano, el dueño de Conspiración. ¿Conspiración? Una banda muy buena. Sí, le dice, vengan para acá, yo les voy a pasar trabajo. ¿Los apadrinó a ustedes? ¿A toda la...? A todos. Sí. Y pues estás hablando de muchachos que no tenían experiencia. Y luego sin la cabeza que era Juan. O sea, resolvías cosas sin imaginarte que estaban mal. Uh-huh. Sí. Entonces, empezamos a trabajar con Jorge, se portó súper amable, súper buena gente con nosotros. Pero también nos dijo, mira, necesitamos meter una muchacha. Porque para poder vender en bodas y... Como una banda de bodas moderna actualmente. Sí. Entonces, pues pensaron en Alicia. Sí. Ella también quedó varada, entonces... Ella como que ya siempre ha trabajado. Ella chambeaba como ella. Entonces, pero sí, entró al límite. En ese límite. Cantaba Luis Padilla y Alicia Guerrero. Por un periodo corto. Y el que no me crea, yo tengo cassette. Tómala. Sí. O sea, estamos hablando de que eran dos grandes en un mismo grupo, ¿verdad? Sí. Bueno, que ahorita ya son grandes, ¿no? En su momento pues estaban empezando, ¿no? Entonces sí. Eso era. Lo más que estaba muy lejos las cosas de hacerse. Y a Luis le presenta una oportunidad con Pega Pega. Con el Pega, Emilio. Con Emilio Navarro. Emilio Reina. Porque él se iba a casar, Luis. Entonces necesitaba
algo más seguro, ¿no? Para su familia, ¿sí? Y vio la oportunidad ahí. Y recuerdo que fuimos a MCM, una compañía de discos que ya no existe. Muy famosa, ¿no? Y una editora también muy buena, por cierto. MCM. Sí. Que es donde firmamos las primeras canciones que nos grabaron. O sea, y ahí, de un cassette que llevó Luis, pues todo el disco Abra Cadabra se lo grabó. ¿Sí? Y ahí Pega escuchó cosas. Donde venía Pregúntale a la Luna. ¿Sí? Y en ese mismo tiempo le graba Porque me duele estar solo, la Mafia. ¿Sí? Puras. Entonces ya. Y por problemas que yo tuve con Juan Ángel Garza, el tío del Kirri. Uh-huh. Sí, problemas de una persona que no estaba consciente de qué estaba bien y qué estaba mal. O sea, eran impulsos. Uh-huh. Ya no estuve en límite. ¿No estabas de acuerdo con ese señor? No es que no estuviera de acuerdo. Él tenía ideas y tiene ideas brillantes. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero como que en esa edad traía uno como inquietudes, ¿no? Claro. En lugar de haber escuchado, en lugar de haber, ¿qué onda? ¿No? Lo tomaste diferente y... Sí. Pero aparte yo en ese momento también me sentía muy, muy protegido por el nuevo grupo donde había entrado. ¿Qué grupo entraste, compadre? Pues maló Salomón Robles para que fuera parte de Torbellino Norteño. ¿Salomón te buscó? Sí. Entonces ya Salomón era el máximo exponente. El máximo exponente. ¿Eso fue en qué año, en el 90 y qué? Como en el 92, 93, por ahí. Sí, como en el 93. Salomón estaba en su mero punto. Su mero momento. ¿Quién estaba ahí? Estaba Simón. ¿Simón Borjas? La Lobanda. Estaba Hugo Lanís. Hugo. Y creo que fue cuando me graba a mí, Ya No Somos Amantes, estaba Pepito todavía. Todavía estaba Pepito. Sí. Ya No Somos Amantes fue tu composición que te grabaría primero Salomón. La primera de Salomón. Él. Pero uh-huh. Antes había una canción que se llama Tal vez Mañana y se la puso a Willy Robles. A Willy. Papá de Jorge Robles, que para descanse, uh-huh. del que te platicé de la rifa del bajo sexto. La Espuela Dorada. Que después fue una Espuela Dorada. Órale, entonces Willy te grabó una canción. Una canción. ¿Cómo se llama, perdón? Tal vez Mañana. Tal vez Mañana. Y luego después Salomón ya me... Ese iba para Salomón, ¿verdad? Me dijiste. Yo empecé a escuchar a Salomón cuando estaba por Orgullo. Uh-huh. Sí. Pero antes ya lo había conocido con Los Piratas. Sí, picando piedra. Sí, no, otro rollo. Y vivían en San Nicolás. Uh-huh. Vivían arriba de una ferretería. No es, se llama la ferretería. Allá los Piratas. Después de que cuando por Orgullo, él lo empiezo a escuchar mucho. Una canción de Miguel Ángel Alfaro también, para descanse. Sí. El mismo compositor de Niña Mía. Uh-huh. Bueno, entonces, en una plaza yo me acerco y le digo a Salomón que tengo canciones. Y se las mando ya a llegar. Y en el disco de Que No Lo Sepa, pero no viene la canción. Mm. Lo que yo le di no viene nada. Y le marqué para preguntarle que por qué no me había grabado. Uh-huh. Y dijo, pues porque no tuviste suerte ahora. ¿Sí? Sí. Pero esto es así es. Él me dijo eso, ¿va? Y también eso mismo es que me lo dijo. ¿Quién? José Luis Garza, cantante de Flash. Mm. Le hablaba a su casa, oí tus canciones, mira, a esta hale esto y esto y esto, a esta hale esto y esto. ¿Pero quién hacía eso? Nadie. No. De que te contestaba y escuchó tus canciones y te decía Se tomó el tiempo. ¿Eh? Él nunca me grabó, uh-huh. Don José Luis. Pero te dio tips. Pero siempre me atendió, siempre, no hubo una vez que no. Te estoy hablando que era la etapa renacuajo mía. Sí. De compositor. Sí. Y entonces estaba yo pues avanzando en eso, en
seguir escribiendo, y hasta que lo logré. Me dice Salomón, voy a grabar un nuevo disco. Te grabé con mi hermano, tal vez mañana. Dijo, pues yo ya voy a entrar a grabar. Fui a su casa, de ahí nos fuimos a una quinta, que él estaba ensayando. Uh-huh. Y ahí es donde ya vi a Simón, yo. Porque estaba Mario Padilla, acuérdate. Uh-huh. ¿Cómo no? Sí. Y ya no, ya estaba Simón en el ensayo. Y había otro bajista. Sí. Entonces, ¿No estaba todavía Kilo? No. Todavía no. Entonces, están ensayando Niña Mía. Y después, no sé por qué, pero Pepito volvió. Uh-huh. Y grabó. Fue breve, entonces. Sí. Y es donde me graba, Ya No Somos Amantes. Y luego después me graba Atrapado. Y luego después me graba No Volverás, o sea, en fin, me empezaron a grabar, pero con después de Ya No Somos Amantes me empiezan a grabar canciones también. Tócala. Tócala de Ya No Somos Amantes para entender esa canción. Nah. Échale. No estoy diciendo que yo no canto. Nada más me debes decir, Ya No Somos Amantes. Cántala tú, yo te la acompaño. ¿Cómo sacar la letra? Así como la hacen los actuales. Hoy tú tienes más púas aquí que... Sí, compadre. De Montevelo. Un saludo por los de Montevelo. Muy buenos de Montevelo, sí. Ahí compro mis cuerdas Víctor, ahí en Montevelo. Échale. Ya no somos amantes, ahora somos dos extraños. La letra aquí, a ver si ya, desde arriba. Ya no somos amantes, ahora somos dos extraños. Elige el camino que tú quieres y yo elijo el que más me conviene. Ya no somos amantes, todo se acabó. El tiempo un día nos dirá si fue lo mejor terminar. ¡Órale! Ahí está. Pedacito nomás. ¡Qué chulada! Gracias, público. Público presente. Esa canción, ¿cómo te inspiraste? Aunque no lo creas, yo iba al gimnasio. ¿Al gimnasio? Sí. Y de repente un muchacho estira a una muchacha, algún jalón, vaya. Y yo según estaba haciendo abdominales, ¿no? Uh-huh. Y escucho que la chica le dice, hey, ya no somos novios, suéltame. Y no sé qué más se dijeron y se fueron. Entonces cuando yo llegué a la casa y tal, y compuse una canción, uh-huh. Ya no somos novios. Ya no somos novios. Sí. Y así quedó. Y cuando llega mi amigo para grabarle y ponerle voz, le dije, oye, quiero cambiarle lo de novios. Le quiero poner otra palabra. Algo más llamativo. Y le puse amantes. Amantes. Sí. Le agrega más misterio. No sé, pues fue la palabra clave. Amantes. Sí. Vale. Y en el tiempo ese donde sale el disco de Salomón, que todo el disco... No todo el disco fue sencillo, pero todo el disco funcionó. Uh-huh. Sí, todo el disco fue éxito. Pues había Alejandro Besani, había el Buki, había autores muy, muy importantes. Uh-huh. Pues yo creo que el más desconocido, el único desconocido al que podían pedirle una canción era a mí. Gilberto Abreu. Sin ser cover. Inédita. Sí, porque también estaba con un pedacito, creo, de Sergio Villarreal. Uh-huh. De Ladrón. ¿Grupo Ladrón? Sí, Grupo Ladrón. Él tiene una canción en ese disco. Y me empiezan a buscar muchos grupos. Muchos. ¿Qué,
que canciones, te pedían canciones, buscaban sí. canciones. ¿Y había con qué o tenías que escribirlas? Es lo que yo le digo mucho a los autores, uh-huh. que se desesperan y que no sé qué, y que componen una y quieren que se la grabe. Uh-huh. No, esto es escribir. Yo cuando empecé a dar canciones ya tenía 3, 4 años que yo ya estaba haciendo demos. E incluso hubo demos que hice en el taller de Maki. Uh-huh. Tenía un portaestudio. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí íbamos con Maki. Y siempre nos recibía con una tapa de huevos, güey. Con no te venías con un cenicero como este, mira. Sí, que ahí lo conservo. Sí. Y órale, aquí es tu casa. Y ahí grabamos. Grabé muchos demos y muchas canciones me grabó pesado de ahí. Uh-huh. De las cosas que hicimos ahí. Y gané dinero, pero nunca fue para que a Maki le llevara ahora los huevos yo para atrás, o sea. A ver, sí, cuélgale aquí. Atrapado también surge igual, inspiración de. Esa fue para mi esposa. Esa se la compuse cuando nos casamos. Estoy atrapado en las redes de tu amor. Soy prisionero de tu corazón. Dictan mi sentencia, cadena de amor. Te daré toda mi vida sin ponerte condición. Son tus besos y caricias y todo de ti lo que hacen que me enamore. Vete. Ya, empieza el coro. ¿Esa fue de cara a tu esposa? Para... Sí, cuando me casé. Está buenísima esa canción, muy buena. Sí, y en ese mismo tiempo sale... Es que se hizo una rachita bien curiosa. Uh-huh. Sí, a raíz de ese disco que te digo. Uh-huh. Sí. Me graba pesado. Sí. Pesado te graba Quédate, ¿verdad? Fue la primera. Pásame los tonos del de Quédate. Lo que pasa es que como autor, Re, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, estamos trabajando en Re. Cuando componemos una canción y se nos va a Mi menor. ¿Verdad? Yo hablo del segundo acorde, después de la tónica. ¿Sí? O sea, el tono. No, mejor la voy a hacer así. Ese es el segundo, que pensamos. A ver, otro tercero que pensamos cuando escribimos. De Re a un Si menor. Son los que usamos. ¿Para abajo o para arriba? O si no, usamos Re, la quinta. O Re, Sol. Esos son los que usamos cuando componemos. Como segundo acorde. La pasada que llevaría. Uh-huh. Sí. Cuando okay. componemos una canción. Estoy atrapado en las redes de tu amor. Metí este. Uh-huh. Sí. Y escuchando, pues, música que me gustaba escuchar de niño. ¿Qué música? Pues, Tierra, Viento y Fuego, uh-huh. Chicago. Chicago, sí. Lo paso. Air Supply. No sé, si disculpen si lo pronuncio mal, porque soy muy malo para el inglés. Vamos igual, compadre. Tú dile, bueno, no pasa nada. Se entiende. Me gustaron mucho los trompetistas, Jean Claudio Borelli, Halbert, o sea, esos. Entonces... Cuando hice la de Quédate, en lugar de meter esos tonos que los que puse ahorita, los acordes. Uh-huh. ¿Ese qué onda? Un do mayor. ¿Está en re? ¿Te vas a do mayor? Re mayor, do mayor. O sea... Sol mayor, re mayor. Ese es el detalle. Quédate con lo que quieras y olvídame. Para siempre, el amor de nuestras vidas se acabó, entiéndelo. O sea, el tono número 2
fue Do Mayor. Fue Do Mayor que... Yo no lo inventé, eso sí, está no, en millones de grupos canciones. De rock, grupos de sí, todo. Pero Pesado también lo hizo igual. Y le gustó el Pesado también se fue con el Do Mayor. Y suena diferente, ¿no? Le da otro sentido a la canción. No sabemos, debe de haber. Pero grabaciones con esos acordes en norteño, debe de haber. No, yo pues, no digo que no. Pero yo creo que son contadas, ¿no? Van a ser contadas. Porque yo no. Que yo sepa. Y más aquí, bueno, a lo mejor en Texas sí, un tejano a lo mejor sí. Un grupo tejano, chicano, puede que sí. Pero un grupo norteño. Y luego ya después viene, ¿y tú por qué no? Con, uh-huh, con Pesado, ¿verdad? También, igual. ¿Y tú por qué no? Y luego después, ¿y tú qué harías? Y la de Solo Dime. ¿Por qué te vas de mí? Con ese tipo de armonías. Qué chulada. Y sale también No Te Vayas con Intocable. No Te Vayas. ¿Cómo te inspiraste en componerla de No Te Vayas, compadre? Pues después de Atrapado. ¿Atrapado? Salió No Te Vayas. ¿Te igual para tu esposa? Sí, igual. No Te Vayas. Primero te casaste con ella, ¿verdad? Sí, sí, todavía. Y ahora el. Ah, todavía están juntos. El 28 de octubre. Sí, güey. Sí, te aguante pues, de ella. Hijos. Ya me casé el 28 de octubre del 94. Fíjate. Me pescó en la época donde andaba yo. Apenas con, empezó subiendo, todo, ¿no? Sí. Apenas subiendo. Te tocó buena época, ¿no? Buena sí, época para casarte. Sí, pero también me se distrae mucho, ¿no? Sí. Hay muchas tentaciones por todos lados. Me refiero a cuestión de trabajo, uh-huh, a cuestión de escribir. Ahorita yo no escribo. Escribo muy poco. ¿A qué se debe? No. Mira, bendito Dios, mi sueño ya está cumplido un poco, ¿no? O sea, me faltan cosas que hacer. Pero en cuestión de grupos, pues me han grabado casi la mayoría de los que me puse como meta, ¿no? ¿Y no has buscado de casualidad alguna obra maestra que digas tú, esta es mi obra perfecta de composición? Creo que todavía no la hago. ¿Pero sí lo has pensado, me imagino, como una meta? No, porque creo que muchos me dan a la razón. Cuando uno escribe no sabe qué va a pasar. Uno lo escribe porque es como una necesidad. Uh-huh. O sea, de hacer algo. De expresar. Sí, esto es una carrera muy larga, muy lenta. Uh-huh. No puedes correr llevando algo tan pesado. Uh-huh. Tienes que acostumbrarte a ver caras. Tienes que acostumbrarte a que te hagan menos. Tienes que acostumbrarte a que te aplaudan. Uh-huh. A que te digan, wow. ¿Sí? Y cómo controlar de repente ver que una canción es sonada. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Que es conocida. Uh-huh. Yo no le puedo llamar éxito. Yo, porque te apuesto que tengo canciones mejores que las que me han grabado. Y no se han grabado. Uh-huh. Y pues es que también es muy relativo, ¿no? La cuestión de que para ti puede ser. Pero le gusta mejor la que habla de esta cosa, ¿verdad? Está muy relativo todo. Te digo, bendito Dios, pues Pero te tocó luego, o sea, No Te Vayas, que fue al año después de grabar, de componer Soñamos Somos Amantes. No, un poquito más. ¿Un poquito más? Dos años o tres. ¿Fue en el 95, 96? Como 96. 96, un poquito después. ¿Pero esa la compusiste antes o casi en ese mismo año? La compuse año, cuando andaba con Torbellino. Con Torbellino. ¿Ahí la grababan ellos o no? No, de hecho, la montamos. El cantante de Torbellino, Jorge Amaro. Uh-huh. Y yo en la guitarra, así me bajó esto. Y se le mostró a Salomón y fue de la canción que no quedó. ¿A Salomón se le mostró? Para Torbellino. Ah, okay. Y no quedó. ¿Qué pasó? ¿No gustó? No, simplemente había cosas mejor. ¿En serio? Sí. ¿Mejor es que No Te Vayas? Sí.
¿Y a qué se debe eso? ¿Sí, hubo, sí es cierto que hubo mejores que esa canción? Que puedes decir cuando el productor o el director artístico, en este caso Salomón, era el que escogía. Ok. Tú no puedes decidir cuál sí, cuál no. Era Salomón. Pues si yo digo que la canción es tal mejor que otra, me va a decir, pues, chinga, pues es tuya. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y acuérdate lo que me dijo Juan Echavarrón. Tú estás aquí por lo que tienes que hacer, no por lo que sabes hacer. Sí. O sea, todas esas cosas te marcan, güey. Sí. No sé si necesito un psicólogo, güey. Nah. ¿Sí? Pero te marcan cosas y cuando vas a otra parte, como fantasmas, te dicen, con perdón de la palabra, cállate el hocico, no digas lo que piensas. Sí. ¿Sí? Entonces, y a mí me ha sorprendido muchas veces cuando me dicen, oye, te grabó fulano esta canción. Yo, no, cabrón, o sea, como, ¿cuál fue el caso? Como la de Invasores, la de Nada de Ti. Uh-huh. Sí. Y es que no puedo olvidarte. Estudia esa canción, ¿no? Está muy bonita. Nada tiene que ver para Invasores esa canción. Chécale. O sea, ¿la letra no tiene coherencia? No tiene nada que ver esa canción para Invasores. Uh-huh. Y en su época menos. Pues Javier Ríos le agregó frescura al grupo. Sí, pero era totalmente una canción fuera de Invasores. De lo que ellos tocan. Sí. Esa canción también igual, ¿cómo te inspiraste? Es que no puedo olvidarla. Es que no puedo. ¿Qué dice? No estoy tranquilo, tengo miedo en mi corazón, no me acostumbro. O sea, con la pura armonía tienes... Está con ganas. De que no era. ¿Sí me entiendes? Entonces, y la verdad... Y también en ese tiempo graban la de ya te han visto con él, ya me han dicho que tú. Armonías muy parecidas. Sí, sí. Es la de ya te han visto con él. Uh-huh. Que grabó la Fusca. Bonita, muy bonita. Muy parecida también, son como primas, ¿no? Las canciones. Sí. Y hace unos años la grabó Boy Pulido. Boy Pulido. A 20 años de que la grabó la Fusca. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí. Así pasa con muchas canciones, ¿no? Sí, incluso me hablaron los Palominos. ¿Palominos? Sí, mediante... ¿Los hermanos cómo se le pidan? Arreola. Sí. Que si todavía estaba libre una canción que les di hace 20 años. Ah, caray. ¿Cuál sí. sería? Se llama... no me acuerdo. Sí, pero ya te la están pidiendo otra vez para grabar. No, ya está grabada. Bueno. La grabaron hace años. Incluso está firmada con Giselle Pulisi. No, hombre. Los Palominos. Sí. Pero como que se añejó la canción, ¿no? Pues ahí quedó guardada y hasta que... Es que de repente, oye, ¿qué grabamos? ¿Sabes qué? Vamos a darle un... A los cassettes. Onda Poncho Vallejo. Le meneaba el maletín que traía y luego, bueno, una mano santa. Sí. Y salió el... Ahí salió la canción. Cassette. La de vete, no te vayas, ¿cómo surgió la inspiración, compadre? Me dijiste, no acabaste de contarme esa parte. Pues tú sabes, cuando estás soltero, la mamá es la que te junta las cosas que dejas regadas por toda la casa y en el baño, o sea, todo el mugrero, la mamá se encarga, ¿no? Te limpia, sí. Por eso ahí tengo amigos a los que yo quiero, no como amigos, ni como compadres, ni como hermanos. Los quiero como si fuera un cariño de madre, porque solamente una madre te aguanta las pendejadas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, el amor de madre incomparable. Cuando ya estoy casado, la pasta allá, o que calcetines allá, o que los zapatos allá, y los fleitazos. ¿No? ¿Por eso? Entonces me quedé pensando, pues imagínate el día de mañana que ande haciendo mis pininos y que me pesquen unos... Sí, cómo no. Se va a ir. Entonces, no te vayas. ¿Se te estaba yendo o cómo está la cosa? No pasó nada de eso. Simplemente visualiza las cosas. Es decir, por una tontería de no juntar algo, hay un problema. Imagínate si es otra cosa grande, pues se va. Uh-huh. Nada fue eso. ¿Recién casado o no tenía mucho? Tenía meses. Pues es que pasa muy seguido eso, ¿no? Cuando se casan ya empiezan a ver los defectos de los demás. Sí. Y empiezan a patinar, ¿verdad? Dicen que hay un caso de un señor que iba a visitar a un amigo al penal. Sí.
iba y lo visitaba cada domingo. Y luego ahí conocí una interna. Y luego después los visitaba los dos. Y luego ya nomás a ella. Y se casaron. Órale. Tienen 5 años de casados, son muy felices. Uh-huh. Ella todavía está presa. Pues está feliz. Qué cosas. La armonía de No Te Vayas, ¿cómo es, compadre? La original, tu intención. ¿Cómo va a cantar? ¿Cómo va a cantarle? Sol. Te quiero. Te quiero demasiado para olvidarte en una sola. ¿O así era la intención originalmente o la fuiste mejorando con el tiempo? Se fue cambiando, pero esta es la versión original. Original. ¿Qué pasó? ¿Que en tu cabeza la hizo más digerible, más? ¿Le mochó muchas cosas? Es que no recuerdo si se la di así o ya se la di para atrás, para adelante. No me acuerdo. Uh-huh. Como que era, tiene cambios muy, muy, muy buenos. Es que no me acuerdo, ahorita me dijiste que la tocara. También puede ser que también. Estaba muy padre, ¿eh? Esa canción muy memorable, ¿no? Fue un trancazo. ¿Esa fue la que te dio de comer ya más macizo? ¿La que te reconoció más? Fue una de las canciones más conocidas. La que ya dijiste, no, ya soy... Sí, porque la que más me dio de comer fue con Canciones y Tequila, Los Cardenales de Nuevo León. Ok. Entonces, Torbellino Norteño, estabas ahí en el bajo eléctrico. No, y... bajo sexto. Bajo sexto. ¿Y qué cantaban en Torbellino? Era la de... Del segundo disco grabamos Tómame o Déjame, uh-huh, como cover. Uh-huh. Pero sí, era mucho inédito. Era completamente apostable. En el segundo también estaba Para Que No Me Olvides. ¿Para que no? ¿La clásica? Sí, o sea, de las que te digo, las que te puedes conocer. Uh-huh. Porque lo demás todo era... Completamente inédito. Una apuesta de Solomón. En el primero estaba Hechizo, de Ana Gabriel. Uh-huh. Ah, Hechizo, sí. Sí. Eso la grabamos nosotros. Pero le canta como para Buen Hombre, ¿va? Sí. No sé si está hablando. No me acuerdo. Hechizo. Pero sí, era Hechizo. Y era... Pudo Más el Amor. Era una canción inédita. Era de Jorge Amaro y de Salomón. ¿De ellos dos? Sí. ¿Coautoría? Una coautoría. ¿En Torbellino no te grababan a ti canciones como Gilberto Abreu? Sí, en el primero me grababan 3 canciones, uh-huh, sí, y en el segundo 2. Y cosa curiosa, las del segundo disco, Sería Mentirte, y Otro en Tu Corazón, esa la graba Los Chamacos. Jaime de Anda. Jaime de Anda. No sé, ahí vos. Y la graba igualitas. ¿Le gustó? Con el mismo arreglo. No, pues está bien. Algo no tan común, ¿verdad? Que la toquen igualita. O sea, igual que ustedes. Sí, porque a veces uno cuando compone manda las canciones con guitarra. Uh-huh. Con bajo sexto. Pues también en balada, ¿no? Sí. Como dijo Maki, casi por lo regular se trata de dar en balada. Sí. Para que ellos ya la hagan cumbia o la hagan ranchera. Como gusten, va. Sí. Qué chulada. La canción de Juanpa Moreno, la de Convencido, ¿cómo va? Convencido. Esa canción, fíjate que la grabó Juanpa Moreno, pero el productor era Samuel Ramos. Samuel Ramos, el de... Sí, el de Lamentablemente. Lamentablemente. Samuel Ramos, ¿cómo se llama? Tesoros. Tesoros de Samuel Ramos, sí. Sí.
Y estaba en el hotel. Este Ramos, Samuel, iba al estudio. Y en la tele que cambiándole, vio que estaban como una música de Nueva Orleans, así, estilo así, de lo que se tocaba. Orquestas acá. Sí, de eso de como swing, no sé qué cosa era. Sí. Y mete el arreglo así. Es un arreglo así. De convencido. Órale. Es que se me va la onda. Sí, no, pues el estilo de la canción, ¿verdad? Qué chulada. ¿Y cómo va la de los Cardenales de Nuevo León? ¿Cuál de todas? La de con canciones y tequilas. Hoy amanecí borracho, bien ahogado y pegado a la barra. No decía pegado a la barra. O sea, bien ahogado, porque yo una vez vi en un camión a un señor tirado afuera de una cantina, ya a las 11 de la mañana, tirado. Y se me quedó mucho eso, ¿sí? Pues dice, hoy amanecí borracho, bien ahogado, y tirado en la calle. Y Don Chayo, no, se ve más bonito así. Le cambió. Le cambió. ¿Se puede hacer eso con las canciones? Sí, y cuando... Mira, para el tamaño de los cheques que llegaban, sí se podía hacer todo eso. Lo que usted diga, Don Chayo. Yo a veces les digo a los grupos, nomás no le cambies el autor. Claro. Sí. No, hay gente que se molesta porque le mueves una palabra. Tú nunca... Sí, pues es que también tiene que ver con el fraseo, ¿no? De cada cantante que no puedan pronunciar una palabra, pues le cambian, ¿verdad? Le quitan, le ponen, lo largan. Tiene que ver con, también con su dicción, ¿verdad? De los cantantes. Sí. Pero digo, todo ya se vuelve ya todo métrico, todo se vuelve máquina. Uh-huh. Y antes no. Antes el mismo sentimiento, esa intención, es lo que marcaba el estilo de cada autor. Uh-huh. Y ahorita, con todo respeto, ¿verdad? A veces me cuesta trabajo de saber quién es una canción. Este, ¿qué te iba a comentar? Bueno, y también le grabaste a este... Bueno, también te grabó Milo Navaira la canción. Sí, es una coautoría con Felipe Jesús Jr. Un día volverás. Un día volverás, sí. Este, ¿el tema llega con él directamente o cómo se lo hacen llegar? ¿Con Emilio? Sí. Con Emilio pasó algo bien chistoso. A ver. La producción la hace Manuel Herrera, uh-huh, Maldonado. Uh-huh. Sí. Cuando Manuel hace esa producción, pide temas de mucha gente. Uh-huh. Entonces, pasé el primer filtro, ¿sí? Uh-huh. Y se montó con unos músicos impresionantes de aquí de Monterrey, ¿sí? Este, el Primo Villarreal, el bajo, Aarón Martínez, el bajo sexto, la Pantera, ¿sí? Adrián González, baterista, Yair Alcalá, el acordeón. Sí. También bajo los ojos de Jorge Leal Chapas. El Chapas, el de los humildes. El de los humildes. Y resulta que el día que Emilio va a poner la voz, no le gustó la canción. Con tantos músicos buenos, no le gustó. No le gustó la canción. Ya una vez escogida por él. ¿Que no le gustó la letra o no, los arreglos? Ya no le gustó. No, quizá no. Ya no la quiso grabar. Bueno, pues, yo estaba ahí, pero yo no me metí al estudio, estaba afuera. E incluso ni, te soy sincero, estaban tan metidos en su trabajo que saludar era como ir a molestar. Claro. Yo esperé una oportunidad para saludar a Emilio y no la tuve. Estando a un metro. A ese grado. Ey. Y él era una persona humilde. Él era una persona sencilla, Emilio. Pero cuando están trabajando... Estaba en su papel. Y quizás veía sombras a su alrededor, pero él estaba en su trabajo, ¿no?
se fue. Y sale Manuel Herrera y me dice, oye, el disco se llamaba Entre Amigos. Sí. Hizo duetos. Uh-huh. Con varios. Uh-huh. Entonces, no le gustó la canción. Dijo, ya era, ya la había seleccionado, pero ya no le gustó, güey, pero ya está grabada, güey. Sí. No, pues ni modo, güey, pues qué. El que paga manda. Sí, y por un lado sí me estaba doliendo. Porque es tu canción, ¿verdad? Sí. Que la mía. Poncho Herrera, hermano de Manuel Herrera. Uh-huh. Poncho Herrera es el cantante del grupo Bambú, que anduvo con Conspiración, el de La Licuadora. Uh-huh. La Licuadora. Él, que andaba en Conspiración. Le dijo, a ver, Manuel, ponla. Paul. No, ya veo, ya no le gustó. Ya qué. Ponla. Oh. Como hermanos siempre han tenido eso de que son muy genios los dos. ¿Sí? Ya, bueno, la ponen. Ahí está. Empieza el primer verso. Y la para Poncho. Pues, ¿cómo no le va a gustar si la cantas tú? La guía la hizo Manuel. ¿Dónde está la letra? No, dame la letra. El micrófono que Emilio estaba usando, todo ahí. Se va Poncho. Y dice, a ver, pónmela. Empieza Poncho, sí. A ver, ponla otra vez. Regresala. Ponla otra vez. Y así como... Ya, suéltamela. Oh. Poncho graba la guía. Una guía perfecta. A ese pelo. En una vuelta. Ay, caray. Con unos gritos al último que metió. Todavía. Sí. Ay, al otro día Emilio le dice a Manuel, oye, me gustaría que oyeras la más fresco, la canción. Y cuánto le dijo, no, ya te dije que no, Manuel, hombre, ya, vamos a ver qué sigue. Por favor, y aquel es de que abrazo y que beso y que le chingan. Ándale, ponla, ganó. Bueno, la canción no nomás la grabó, se quedó con dueto con Poncho. Le gustó. Y la voz que Poncho dejó. Órale. Ya nomás creo que fue hacerle las segundas, porque Poncho le hacía las segundas. Oh, a ese grado. O sea, Poncho la cantó con ganas. La maqueta. O sea, a Emilio no le gustaba la maqueta original, la anterior. No, no le gustó la guía de voz. Y eso fue lo que dijeron, ah, toma. Sí, porque cuando en la guía original, en la guitarra y voz, la canta Felipe. ¿Mm? Y Felipe, pues, es muy buen cantante, ¿verdad? Sí. Sí, o sea... Felipe canta con mucho sentimiento, Felipe cuida mucho cómo pronuncia, cómo... El fraseo, sí, todo. Dicción, todo. Sí. Entonces, esa es la historia de la Emilio Navaira. Entonces la forma en que la cantó fue el gancho. Sí. ¿Y tu cable te grabó aparte de esa canción alguna otra más? No. ¿Ya no? No, fíjate que no he vuelto a tener la suerte de que me vuelva a grabar Intocable. Uh-huh. Y a como veo la situación de discos para acá, pues está más complicado. No, Intocable ya está en un nivel súper, súper, súper alto. Uh-huh. Sí. Que pues ya escogen autores muy, muy, muy importantes. Y también famosos. Y muy famosos. Yo hasta Vela y esos que son así, sí, más. Sí, sí, para arriba. Y pues tienes el recurso, ¿verdad? Y la, sí, y la fama. Sí, se traen productores muy importantes y no tienen por qué, o sea, no hay ningún contrato firmado de que tengan que hacer lo que hacían hace 30 no, años. No, ya es diferente. Sí. Hacen lo que quieren con el grupo. Sí. Tienen libertad. Y no están amarrados con ningún... Con nadie. Esa es la ventaja. Ellos hacen lo que quieren.
está muy padre ese tipo de agrupaciones, porque ya tienes tú la libertad creativa. Sí. Todo corre por tu cuenta. Bendito Dios, que a pesar de ya de 26 años que la grabaron nomás, la siguen tocando. La siguen tocando. Sí, sí. Pues es que lo que está bien hecho nunca pasa. Lo que está bien hecho nunca se va a olvidar. Temas muy antiguos que siguen sonando todavía como si fueran nuevos, porque están bien hechos con todo el corazón. En cambio, hay música nueva que se van sacando y se va olvidando. Música desechable. Lo que pasa que te voy a decir, ese término desechable a lo mejor no, yo no lo apruebo tanto. Uh-huh. Que sea así, ¿sí? Lo que sí pienso yo es que ya no existe lo de antes, que era lo que tenías que oír en el radio. Uh-huh. No había otra manera de escuchar otra cosa, a menos de que tú compraras otra cosa. Uh-huh. ¿Sí? Pero el radio te tocaba lo que tenías que consumir. Uh-huh. ¿Sí? Pero ahora no. Ahora en tu celular tienes millones de canciones. ¿Sí? ¿De dónde agarrarla? ¿Tienes de dónde agarrarla? Antes escuchabas todo un disco completo para oír dos que te gustaban. Te aventabas todo el disco completo. Sí. Decía mi papá, oye, escucha este disco, me acaban de grabar, papá. Bueno. Y como a la quinta hace esta canción. Y sobre todo no se acaba. O sea, la canción. Sí. Pues está igual todo. Se repite. Sí. La música, bueno, es que la música actual también ya cambia las palabras, usan palabras más modernas. Tal vez es lo que buscan actualmente los grupos, ¿no? Que ya no usan la música de antes, usan la moderna, que te hablan de Facebook. Antes escuchan. Lo que pasa que también hubo momentos en que empiezan a escribir canciones no atemporales. Sí. Sí. Sino que empiezan a decir, mándame un beeper. Ándale, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, o sea, ¿qué es un beeper? Bendito Dios, la carta todavía, aunque no lo creas, la siguen manejando. Todavía sí. Se pasa. Sí, todavía la se carta. Pasa. Pero, puedo decir, en unos 15, 20 años, a lo mejor ya no van a saber qué era un Twitter. O un Facebook. Un WhatsApp, ¿entiendes? Sí. Un Instagram. Exactamente. Sí, entonces hay canciones que las hacen localistas. Una canción, para que pueda ser algo... ¿Inmortalizado? Tiene que tener... dos elementos. Que tenga tres acordes y que digas la verdad. Ejemplo, José Alfredo Jiménez. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, la temática de una canción para que te guste. No para que sea éxito, uh-huh. Para que te guste. Debe de hablar de una cosa que sucede en todo el mundo, en ciudades, en pueblos, en ranchos, en lo que tú quieras, ¿sí? Que suceda en todas partes. Uh-huh. Y en todas partes, ¿sabes qué sucede? Sucede el dolor, uh-huh. Sucede la traición, sucede el miedo, ¿sí? Uh-huh. Y al último, sucede felicidad. El amor. Pero muy... es muy poco el momento de amor, o es muy poco el momento de felicidad. ¿Se te hace? Sí. La mayoría de la gente se identifica con canciones que duelen. Entonces vende más el... El dolor. El dolor. Sí. Cualquier matrimonio... Tiene problemas. Cualquier matrimonio que tú conozcas no es lo mismo a los meses antes de casados y a los meses después de casados. ¿Cambia? Sí. O sea, supuestamente el amor es una cosa, es una locura. Uh-huh. Que dura en tu cerebro poco tiempo. Y se va. Se va. Y el dolor no. Se esfuma. Eso se queda. Eso te marca. Sí. Mucha gente dice, no, es que el corazón y que el alma y que... No es cierto, todo está acá arriba. Pues sí,
así era la tendencia, ¿verdad? Pero también la música de amor también es inmortalizada, como Mi Tesoro, por ejemplo, de Pedro Reina. Son temas sí, inmortalizados. Hay canciones que son joyas, ¿no? Amorcito Corazón, Mi Cariñito, todas esas canciones, o sea, son de amor. Pero si te pones a pensar fríamente, existe más el dolor. El dolor, sí. Que el amor. Pues José Alfredo es un ejemplo, ¿verdad? La mayoría hablan de dolor. Y son contadas las de amor, como las Si Nos Dejan, que son como tres o cuatro de que son buenas de José Alfredo. Ah, la de Mundo Raro, ¿verdad? Bueno, es una opinión mía. Sí, o sea, sí, no, es válido. No quiere decir que las personas que estén ahorita reproduciendo esto se van a identificar. O sea, a lo mejor están de novios y están totalmente de acuerdo con Mi Tesoro, ¿no? Sí, por etapas, ¿no? La música es por etapas, ¿no? La etapa de enamoramiento, pues pone música de amor. La etapa de matrimonio con problemas, pues de desamor, con infidelidad. Sí, pero a lo que me refería con esto, con lo que te mencioné de eso, es que en cualquier parte se puede identificar con una canción así. Pero si tú le escribes una canción al Cerro de la Silla, o a la Macroplaza, o a la Alameda, pues nomás a los que vivimos aquí nos va a interesar, ¿no? Sí. Esa canción. ¿Sí? Sí. Que hablen del Sarle, sí. Exactamente, sí, sí. Aunque también puede trascender si la melodía es muy pegajosa. Música como urbana o reggaetón, lo que tú quieras, que use palabras de una ciudad, puede que trascienda en todo el mundo. Pero debe ser son modismos. Sí, exactamente. Sí, sí. Son cosas muy raras. Bueno, después de Torbellino Norteño, ¿con qué? ¿Hasta qué año duraste con ellos, con Torbellino? Pues nomás hicimos dos discos. ¿Hasta qué año fue? ¿90 y qué? No sé si hasta el 96, por ahí, 97, por ahí. ¿Y qué siguió de Gilberto después de Torbellino? Después de Torbellino me dediqué más a escribir. Uh-huh. Sí, ¿ya lo viste producir? ¿Ya lo viste como una parte buena de ti? O sea, un talento. Dejé de tocar y me metí al estudio a grabar. Fui director artístico de Ramex. La compañía Ramex, la de este señor. Montaban los cadetes. ¿Ustedes saben qué significa Ramex, verdad? Ramex es Ramón en México. Sí. Yo conocí a don Emilio. Emilio Garza. A don Emilio Garza y al señor Zelaya. Yo llego ahí por un grupo que se llama El Cartel de Nuevo León. El Cartel, con la Mosca. Con y la Mosca. Los hermanos Peña. Con don Cesario y sus hijos. Muy buenos. Sí. Hice, producí, dirigí 9 discos. Con ellos. Bastantes, ¿no? Y me tocó hacer El Pajarillo. El Pajarillo. Sí. Para Ramex. Canción que no me gustaba. ¿No te gustaba El Pajarillo? ¿Por qué? No sé, o sea, escucharla con Napoleón, de repente escucharla con La Mosca, dije yo, como que no. ¿No te gusta la onda? No, como que no. Esa canción, no. A mí me gusta mucho cómo canta La Mosca. Claro. Sí. Y hay muchos grupos actuales que siguen la forma de La Mosca. Sí, para cantar. El estilo de cantar. Sí. No quiero decir nombres, pero bueno. Marcas. Hay unos carnales muy, muy famosos. Ah, sí. Ya sé de quién estás hablando. Entonces, que tienen algo. Yo siento de repente que suena de repente Mosca algo. A mosquear. Pero lo digo por el buen sentido. No, pues les gusta cómo canta y les gusta el estilo. Y me acuerdo que Lalo, el acordeonista, era el que recolectaba temas y se ponía a ensayar. Y llegaba yo con CD y le dije, ten, estos me los dieron en cerca, estos me los dieron acá, estos me los dieron en escucha, a ver qué te gusta. Uh-huh. ¿Pero a ti cuál te gusta? No, a ver, ¿cuál te gusta a ti? Uh-huh. Yo lo que te traigo es lo que yo escuché, que puede quedar. Pero me importa que te guste. Sí. Uh-huh. A mí me tocaron de cero ellos. De cero. No traían nada. O sea, yo lo único que hice fue acoplarlos. Uh-huh. Sí, ya habían grabado. Ya habían grabado un disco que les hizo Mencho Villarreal. La Gitana. La Gitana. Uh-huh. Y luego un disco que le hizo este señor de Tamitex, uh-huh. Argelio. Argelio.
Y luego ya empecé a trabajar con ellos. ¿Tú cómo considerabas el cartel? ¿Cantaban? ¿Cómo que se te figuraba ese grupo? ¿Como tipo invasoresco? Sí, un tipo invasores, o sea. Uh-huh. Pero sí se sintió una diferencia. Hay una diferencia, ¿verdad? Sí. Pero sí. Una Lalo se paraba y... Chinga, hasta en un momento pensé que era Javier. O sea, cómo era... Pues claro, vienen siendo familia de Lalo Mora. Sí, y de la esposa. Sí, y... Uso Peña. Don Peña, pues ahí imagínate toda la vida al lado de Lalo Mora. Y el viejón, va a descanse. A mucha amistad con ellos. Sí, de Lucio Peña, el del corrido. El del corrido, sí. Sí. Que mucha gente... Yo leo mucho lo que comentan en La Bravata y mucha gente decía que es mentira de La Mosca, porque La Mosca decía que es de su abuelo. No. ¿Y es cierto? ¿Lalo Mora lo ha confirmado? No. Ya en los últimos años de Don Lucio, no sé si así se llamaba. No, se llamaba... Tiene otro nombre. Sí, pero vamos a llamarlo Don Lucio. Don Lucio, sí. Sí. Le decía a Don Peña, voy a ver a papá. Y que no sé qué discutió con él de algo así insignificante. Que le decía, hijo, tráeme la pistola para matarte. O sea, eran muy, muy simpáticos. Simpáticos. Sí. Y digo, trabajé varios discos con ellos. La Mosca siempre fue una persona que tú la veías como que andaba en otro lado. Uh-huh. O sea, estábamos, pero como que él estaba en otra situación. Uh-huh. Lalo estaba muy pegado a lo que estábamos haciendo. Con ustedes, conectado. Yo bien pegado con el bajo sexto, yo bien pegado con el bass, con la batería. Y a Lalo nada más era como Lalo aquí, Lalo acá. Sí. Me siento muy orgulloso porque Lalo después lo siguió, lo pudo hacer solo. ¿Estás solo ahorita? Sí, ¿cantando? Lo pudo hacer solo. ¿Tú grabaste el bajo sexto con ellos? En alguna canción grabé Tololoche. Tololoche. Sí. Y en una canción grabé el bajo eléctrico. Uh-huh. El Borre que traía el bajo sexto era un excelente músico. Sí. También estuvo Rigo, ¿va? Antes. Antes. A mí no me tocó. Antes de que Gitana. Tú, sí, antes de que tú estuvieras. Y me tocó de estos chavos que cuando yo grababa La Mosca, la voz... Eran dos tomas. Y quedaba. De bolón. No había autotune, no había nada. A tu delito. Así como quedaba la voz. Estaban sumando punta La Mosca. Sí. Y si tú escuchas las mezclas también las hacía yo. Uh-huh. Junto, o sea, el ingeniero, ¿verdad? Pero yo estaba ahí con el ingeniero siempre en las mezclas. Uh-huh. Porque actualmente ya acabas y te vas. Claro. Sí, que el ingeniero mezcle. Ahí te quedas y todo. Usted trabaja, ingeniero, yo nomás ahí. Lo que siempre traté de hacer es de que... Porque me lo pedía mucho Don Peña. Uh-huh. Que la segunda uno quedara como fantasma. Que quedara como si fuera un dueto. Eso es clave, ¿no crees? Se oían las dos voces. Porque ahorita son... Muy parejitas. Ahorita son pintaditas. Sí, nomás... ahí mero. Sí. Y esta sí es un dueto, es que sí se grababa antes, compadre. Javier Ríos, Lalo Mora sí grababa. Un dueto. Entonces era una cosa que Don Peña me pedía. Y hice varios grupos. Yo nunca trabajé con Don Lupe Tejerina ahí en Ramex, ni con Rosendo Cantú. Ellos eran aparte, ni ¿no? Ni con Tammy Tex. Se cosían aparte. Ellos a mí me daban los grupos nuevos. Me llegó un grupo nuevo una vez. Se llama Rescate. Uh-huh. Y el cantante de ese grupo es Genaro, el de los Viejones de Linares. Ah, ¿estaba Genaro? Sí, en ese grupo. Fíjate, no creyendo. Y fíjate, en ese disco, Genaro me dice que se aceptó los cambios de repente. Del principio no me quiso. Uh-huh. Pero después ya como que me dio por mi lado. Y me dijo, ¿sabes qué? Oiga, nomás que sí, sobre la chingada. Yo voy a grabar una canción. Porque yo saqué varias. Uh-huh. Y metí una o dos. Adiós, amigo del alma, creo que se llama, ¿no? Uh-huh. De los cadetes. Sí. La canta. Y la canta como cadetes. Neta. Sí. Su hermano que tocaba con ellos en el grupo.
Ellos son de Veracruz. Y un día que iban para visita para allá, iban en carros, en varios carros, y una persona invadió carril y se llevó a su hermano, o sea, y perdió la vida del hermano. Entonces esa canción era para el hermano, dedicada. Entonces le dije, ¿sabes qué? Bueno, más vamos a hacer, lo dedicado, vamos a hacerlo en un track. ¿Sí? O sea, si iban a salir 10 canciones, iban a ser 11 tracks. ¿Sí? El 10 iba a ser el saludo y el 11 la canción. Pues creo que esa canción, Connie Lorena Jr., creo que llevó a Genaro a llevar el disco. O sea, donde canta la canción esa, para que le hicieran la prueba para acá. Y quedó. Sí, quedó. Qué chulada, ¿no? Sí, son anécdotas que a veces hay un... Están en la... Nunca son contados, ahí nomás están guardados. Me comentaba mucho con la Mosca Peña y la Bravata que el Pajarillo ya la habían grabado en Norteña, otro conjunto ya en Sonora. Creo que no sé si lo de los... El arreglo que se conoce fue el que hicimos. Lalo, ¿eh? Nosotros ahí, Lalo y yo. Sí, ese arreglo es el característico, ¿eh? Sí. O sea, Lalo el acordeón y yo todo lo que envolvió. Que inclusive ese arreglo característico del Pajarillo se repite también con la de... ¿Cómo se llama? ¿Me llamas? De Perales. Sí, o sea, yo la monté con el estilo del acordeón, ¿verdad? Con ellos. Y luego hace poco sacaban la llamaban loca, muy parecida también. O sea, ese estilo del cártel, ¿verdad? que se hizo. Sí. Yo no sé por qué la Mosca no... Sé que anda trabajando y sé que ha ido a partes más lejos. Colombia. Sí. Pero siento que le hace falta algo para que dé un... El trancazo. Un buen chingazo. Falta... ¿Cómo te puedo decir? Un buen acompañamiento. No, si trae buenos músicos. Sí. Pero no sé, ¿padrino? No, si tiene buena gente. O dirección. A lo mejor sí. Dirección. Esa. Que tenga más visión de que, ¿sabes qué? Sí. La coordinación de eso. Pues sí, lo que tiene con qué va la Mosca. Todavía no se raja, está... No, yo, la última vez que lo dirigí, ya nomás dirigí las voces de él. Sí. Se puede decir que fue el disco número 10, pero no, yo no hice ese disco. Y nomás fui al estudio y iban a echar voces y me agarré la Mosca. David Ruiz fue el ingeniero. Y ya nomás le decía a David, pégale allá, güey, esto. La toma pasada de esto. O sea, sí me tocó en un disco que andaba muy malito. Ya. ¿Cómo le llevaste aquí como Montalvo la canción de Demente? ¿Cómo dio con él? El hijo de él. ¿Quién? Padre Descanse. ¿Quién? Me hablaba. Y a un Kiko hace poco lo vi y le dije... Que nunca le di las gracias a su hijo de toda la mano que me daba, porque Kiko Montalvo, pues olvídate, siempre ha sido, ha estado en las pláticas y en la historia, en el soundtrack de la vida de uno. El as del acordeón, sí. Así de fácil. Sí, entonces, y lo vi hace poco trabajar y en una fiesta familiar y intacto. Enterito le dijo. Sí. Yo fui a su casa a quedarito a entrevistarlo y... No, me dice, sí, bien amable. Llegó la canción y me grababa de mente. Y luego me grabó otra canción. Una cumbia. Mentiría se llama la cumbia. Mentiría. De las nuevas que grabó con el hijo. Con el hijo. Ya el hijo, ya. Uh-huh. O sea, el hijo me cantó las dos. Me dijo Carlos Campos que cantaba muy parecido a él. ¿Sí? Carlos Campos es el vocalista. Sí, el sí, primo. ¿Quién es? Dice, oye, me puse a ir la grabación de Amor Amor con el Kikín. O sea, canta como yo, muy parecido. Tenía muy buena voz el hijo de Kikín. Sí, a mí me gustaba mucho. Sí. Incluso una vez en un baile pesado cantó, lo acompañó pesado una canción que él traía en el radio, Kikín. ¿En serio? Y se oía bruto. Sí, también dicen que él pudo ser bajista de pesado. Imagínate. Pudo haber sido el bajista de pesado. Qué curioso.
Pesado, ¿qué más te grabó aparte de la canción de Quédate y Tú por qué no? Tú por qué no y Tú qué harías. ¿Tú qué harías? Solo dime. Uh-huh. La de... Creo que es Con un beso, se llama la canción. Uh-huh. Y no me acuerdo si hay otra. Son varias. Platícame de las regalías, ¿cómo está el tema de las regalías? ¿Sí está bueno o no? Cuenta la leyenda. Fíjate que cada editora se manejaba distinto. Uh-huh. ¿Sí? Una de las editoras con las que siempre me he sentido muy a gustos con Cerca. ¿Cerca? ¿Cómo no? Sí. Pero había otra editora con la que se puede decir que ahí empecé. Y fueron como 70 canciones o más las que tengo firmadas ahí. Fue Endisa. ¿Con los Chávez? Con los Chávez. Con mi madrina Patti Chávez. Porque es mi madrina, déjame decirte. Ya hay familiaridad. Sí. Me habla una persona que se llama Dalia, que trabajaba ahí en la editora. O manejaba los papeles de la editora. Y uh-huh. Contratos y cosas. Me dice, vente a firmar dos contratos, te acaba de grabar fulano de tal. Y me voy a firmar. Mandaba a casar. Órale. Apenas mandaba a casar. Y cuando cuelgo el teléfono de mi casa para salirme, suena el teléfono y lo levanto. Y era el padrino del pastel. Órale. Que lo sentía mucho, pero que no me iba a poder ayudar. Y yo la otra semana me casaba. O sea, tenía que buscar la manera de conseguir por el pastel. Sí, sí. Porque no tenía dinero. Pero ahí andaba uno. Bueno, entonces me fui a Disa en camión. Sí. Llegué. ¿Quedaba por Félix Gómez o por dónde? No, venía Santo Domingo. Santo Domingo. Y no sé cuál era la... O sea, entonces yo vivía... Por el lado del Sedeco. Uh-huh. Pues agarraba un camión que diera así. No sé si era el 129, no me acuerdo. Total, estaba firmando los contratos. Y estaba así. Sí, tengo la cara de pocos amigos, imagínate. Estaba enojado, firmando. Y dale, ya, Gilberto, ¿qué? Yo vi que pasó una mujer. Así. Muy blanca la mujer. O sea, es que él no me dijo, ella es la señora Patti Chávez. La patrona. La jefa. Uh-huh. Y yo, ah, ok. Pero la señora Chávez, no, es de que cuidado. Te dice las cosas así. O sea, regresó. Dijo, oiga, usted está enojado porque está firmando las canciones así, ¿o qué? Le dije, no. Le dije, mire, lo que pasa es que me caso la semana que entra. Le dije, yo te me habló cuando ya venía para acá. Yo, te digo, siendo pues barco, le platiqué. Me pasó esto. Ah, no te preocupes, eso se arregla, me dijo. Y se fue. Y aquí están mis contratos. Salí, me subí a la pecera o el camión. En 8 o 10 minutos estaba en la casa. Mamá, ¿dónde iba entrando? ¡Te hablan! Me decía mi mamá. Yo, bueno, y era Dali, ¿dónde estás? Dije, pues ya llegué a la casa, regrésate. ¿Qué pasó? Algo que... Tú regrésate. Dije, algo firmé mal. Firmé yo creo que en el lado de... ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues así de boleto me regresé. Un sobre. No para comprar un pastel, güey. Para comprar varios. Ay, cabrón. Me lo regaló Patti Chávez. Fíjate. Y entonces desde ese día es mi madrina. Uh-huh. Y donde nos vemos, porque poco la veo, pero donde nos vemos, ahijado, y yo corro a saludarla. O sea, qué chula. O sea, actualmente, ¿qué fin tiene Disa? ¿Todavía está vigente? No. ¿Dejó los grupos? Disa le vendió a Univision. Uh-huh.
y luego Univision le vendió Universal. Ah, ok. Que un día me hablan los de Universal y me dicen, oye, hay tantas canciones tuyas, pero no encontramos ni un audio, porque queremos... Sí, pues venderlas, ¿no? O compartirlas. Seguir, que las graben, porque hay gente que nomás la grabó y salieron los discos ahí, ¿verdad? Sí. No trascendió. Y le digo, es que nunca vas a hallar nada ahí, güey. Todo era trabajo mío. Sí. La editora tiene editores que son compositores. Y esos editores muchas veces cierran. Proponen lo de ellos. Sí. Conozco mucho y todos son mis amigos. Y creo que lo que estoy diciendo no es una mentira. No, sí, es pues, válido, ¿no crees? Tienes el poder de elegir cuál mandar, pues tú elige las tuyas. Entonces, había casos donde un disco de Los Guardianes del Amor, que yo dejé Los Guardianes, y aquí están ensayando aquí enseguida. Ya se murió el editor. Y fui a las 2 semanas y ahí estaba mi disco. Y supuestamente ya estaban ensayando para... Me lo llevé. Pues no se lo diste. 7 veces me presentaron Arturo de los Guardianes. 7 veces. La 7ª vez me dijo, si no vas mañana a dejarme, no te me vuelvas a parar. Sí, porque nomás te presentas y no haces nada. ¿Sí? Oye, ahí voy yo allá hasta Alfonso Reyes con mi CD, me voy mi hermano en su carro. Y llegamos ahí con el gordo. Y estaba gordo antes, ahorita está bien flaco. Sí, no, Arturo, ahorita es una persona. Flaco y peloncito. Pero estaba muy llenito. Estaba muy llenito. Entonces ya le di la canción y me regañó. Ponle el teléfono. Era sí. Por el teléfono. No le puse teléfono al disco porque lo había dejado una editora. El mismo disco. ¿Sí? Sí. Y le di mi teléfono. Ese mismo día nos fuimos mi esposa y yo al cine. Y llegamos a la casa como a las 12. Y estaba sonando el teléfono. Ya en la noche. ¿Sí? Entonces abrí yo la madre, güey. Me metí así a la recámara, porque nomás teníamos una. Y y levanto el teléfono. Bueno, Gilberta, sí, escucha, cabrón. Ya me había montado una. La primera canción que me grabó se llama Tus Guardianes. Tus Guardianes, sí. Pues te la montó. Sí. Y la grabó. Pero el productor de ese disco era Aníbal Pastor, un argentino. Maestro. Y había canciones de Pablo, el que era el guitarrista. Sí. Mi canción estaba afuera. Porque eran de 12. Pues por Arturo el disco salió de 13. Está bien. No se quedó fuera. No se quedó fuera. Y la editora donde la firmé, que voy a decir el nombre con mucho gusto. Albert San. ¿Recuerdas del gordito? Mario Sánchez. Nunca me lo pagó. No te pago nada. No. Órale. Hay editoras que no te han pagado. Sí. Hay canciones. Incluso una vez me estaban dando un cheque de $2,000 de una canción. La canción tenía el título mío, pero era otra canción. Acá. Sí. ¿Se equivocaron o? Regresé el dinero. Regresé todo. Sí. O sea, sí era tu título, pero la canción no era el contenido. ¿Verdad? No, pues la canción así se llamaba también. Pero se confundieron. Se confundieron. Pues es que también pasa mucho eso, ¿no? Sí. Tantas canciones que hay y no saben con quién dar. Digo, otra persona lo hubiera agarrado y ahí sí. Me lo rebajas. Te lo clavan. Pero dije yo no sé si ese autor ocupa ese dinero. Y sí, dijiste, está mal. Sí, no lo regresé. Qué bueno. Fue en Wina. En Wina. Sí. Sí, conozco a Flores. Fui y regresé el... ¿Y el dinero que no...? No lo agarré el dinero. De la información le dije a Jorge. Era Jorge Elizondo, el contador, ¿te acuerdas?
Le dije, Jorge, ese dinero, esa canción es mía. Para que no me la vayas a pagar. ¿Y ese dinero se acumula ahí? O sea, si un autor no ese dinero no lo cobra, ¿ese dinero se queda ahí? ¿O se va? O no sé. ¿De unas regalías? En Universal tengo como unos 2 años o 3 que no cobro regalías. ¿Y ese dinero se acumula? O y me caen las liquidaciones y se acumulan. Te dicen saldo anterior y saldo nuevo. ¿No es así como que te dan, de que te den algún interés, de como si fuera el banco? No. ¿Y que tu dinero tú lo inviertas? No, muchos autores no cobran por Hacienda, por los problemas que tienen. No tienen SAT y así. Son unos requisitos. Pues es clave, ¿no? Pues todos tienen que pagar impuestos. No, tengo un amigo que se llama Héctor, ese fue el nombre, Héctor y Daniel Guardiola. Uh-huh. Le grabó Ruth Howard. Una chica que estuvo aquí, grabó con Tonda Tejano, acá en Chido, grabó el grupo La Diferencia, creo que hizo los arreglos, ¿no? Estoy muy seguro de eso. Y estos fueron a tramitar el SAT y mandar a hacer recibos de honorarios y uh-huh. Todo. Gastaron en hacer los recibos y todo. Les cayó 30 pesos de regalías, ¿no? No, hombre. Pero pues está al 100, está todo en orden. Falta el... Yo tengo cheques ahí de ASCAP de $1 de regalías de ejecución. No manches. O sea, yo no digo que no en algún momento no te puede caer después. Viviste algo bien, uh-huh. ¿Sí? Pero imagínate cuando había mucho. Pues también te movían mucho, o sea. Pero estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con las editoras, por todo lo que he aprendido. Uh-huh. Siempre han sido mis amigos. Y cuando los he necesitado, me han apoyado. ¿Tú qué opinas? ¿Se ganaba más antes o se gana más ahora de regalías? Mira, es que hubo un momento en que ganábamos bien. Uh-huh. Cuando no sabíamos qué era lo que se ganaba. Uh-huh. ¿Sí? Yo sin saber, yo entré a una demanda. Uh-huh. No sé si Maki se acuerda que a lo mejor él también estaba en esa demanda. ¿Te mandaron a MCM o qué? Por ahí. Órale. Y yo me acuerdo que el editor dijo, fírmenle aquí, muchachos. Yo no supe qué firmé. ¿Sí? Y total, creo que no se ganó, no sé. Y un día Maki me dice, oye, vamos a MCM porque yo voy a ir por un dinero y sí, pues veo para que... Pues hagas acto de presencia, ¿no? Ya hoy me fuimos. Llegamos ahí. Y cuando el señor supo quién era yo, me corrió. Me gritó y la chingada. Y Maki me defendió. Estaba enojado contigo, el de MCM. Sí. Y a Maki le dijo, no, pues que tú no sabes y que no sé qué. Y me empezó a decir cosas, Maki, pero bien, ¿verdad? No, en ese momento mandó que me trajeran mis cheques. Ya nos vinimos Maki y yo de ahí con los cheques. Yo bien regañado, pero con mis cheques. Bien cobrado. Y tiempo después, pues, me andaba buscando el señor ese porque había un grupo muy importante que traía algo mío y ya no se pudo trabajar. ¿Le mandaste, se la regresaste al señor? ¿Se la devolviste? No se la devolví, simplemente ya no trabajamos. Uh-huh. Yo no volví a pararme ahí. ¿Por el trato que te dio? Pues es que es parte del aprendizaje. Uh-huh. Es parte de uno no fijarse qué también haces. Sí. Éramos muy confiados. Muy confiados. Ok. Antes de que se me pase, compadre, no te pregunté porque ya te había preguntado en la entrevista pasada. Tú dale. ¿Tú eres nacido en Monterrey? Nací como muchos que han venido aquí, nací en La Conchita. Exactamente. ¿Tu papá trabajaba en una empresa de...? No, mi papá siempre
Luchador. Fue muy aventado. ¿Aventado en qué cuestión? Van a ser allá, donde nacen los ricos. A la verdad. Sí. ¿A poco era de ricos la Conchita? No sé, pero sí. Sí era considerado de prestigio, ¿eh? Sí era una de las mejores clínicas para los bebés. Fíjate. Ahí nacieron muchos músicos. Sí, me acuerdo que era otra cosa ahí. Le dijeron a mi mamá, ¿qué quiere cenar? Dijo, mamá, pues tráigame un pollito y tráigame una gelatinita. ¿Qué quiere cenar? O sea, ¿qué quiere comer? No, te tráigame. Ya cuando sacaron la cuenta, el niño costó 80 pesos y de comida fueron como 100 y feria. Ay, ahí fue la cosa. Más en comida. Ok. 30 de agosto, compadre, tu nacimiento. 30 de agosto del 69. 69, igual que mi papá. Son de la misma edad. 50 y qué, 50 y... Tres cumplidos. 5-3. Si me porto bien, a lo mejor llego a los 54. Fíjate, qué curioso. Bueno, compadre, algo más que agregar que se me haya pasado en la entrevista. Pues... Sí se nos pasó una cosa, pero pues hay que quedar con otro dile programa. De una vez. ¿Qué cosa? Es una marranada, a lo mejor después. Ah, ya se me olvidó. Bueno, pues si todavía queda tiempo... Otro después. Otro después, ¿verdad? Pero nada más para aclarar, el grupo marrano, Gilberto Abrego tiene mucho que ver con esa agrupación. Y esperemos que nos lo pueda explicar en otra ocasión. No es mucho, es un granito. A ver, échale. ¿Se podrá? En otra ocasión. Está bueno. Ahorita me vas a dar bajo esto y no. A ver, échale. No, cuélgale, mamá. Estoy ansioso. ¿Qué te decir? Oye, Gil, bueno, pues somos bien fan de Juan Achibarrón. Sí. Yo soy súper fan de Juan Achibarrón desde que lo conocí. Espero también hacerle una biografía y que se gane el reconocimiento que se merece, ¿no crees tú? Porque está muy olvidado. Sí, hay que recordar siempre a... ¿Has sido el pantón de Juan Achibarrón? Tengo años que no voy. Chabelo fue y ni se ve el nombre, cara. Tengo años que no voy. Sí. De hecho, la última vez que fui batallé un poco para dar. Sí, fíjate que Chabelo la encontró y hizo un en vivo y grabó. A todo esto quiero pues decir que me gustaría, si esto da para más, poder hacer inclusive hasta un busto, un reconocimiento, que sea. Pues él nacido aquí en Nuevo León, o sea, Nicolás. Sí. ¿Verdad? Sí, Nicolaita. Nunca conoció a sus padres hasta que ya estaba más grande de edad. O sea, creo que la mamá ya, el papá sí lo conoció. Uh-huh. Ya muy grande cuando... ¿Era un director de una orquesta? Su abuelo era director de orquesta y el papá era pianista. Y la mamá ya la tenía localizada. Uh-huh. Algo así, de lo que yo me acuerdo. O sea. Pero ya habrá más cinta que platicar. Exactamente. Bueno, pues agradecido con Gilberto Abreu. Gracias, David. Que hayas tomado la entrevista otra vez, porque no, la pasada no, también... Estamos. Y sacamos buen material, buena información. Y esperemos sea del agrado a la gente. Ah, y rápidamente un tip para componer canciones como yo que quiero componer. ¿Un tip? Échatelo. La primera canción que hagan, escriban lo que quieran. Un borrador. Como ustedes escriban, como quieran. Sí. Ya la segunda canción, vayan haciendo la historia de un principio a un fin. Uh-huh. O sea, no... Usen como puedo decir, si vas a empezar a decir que ahorita amas a alguien, poner un principio, me acuerdo cuando la conocí, uh-huh. ¿Me entiendes? O cómo llegó a ti y los momentos que estás viviendo con ella. Uh-huh. Y al último puedes rematar que en el futuro quieres seguir estando con ella. Claro. Sí, o sea, es como nada más como ir cosiendo la idea así. Pero básicamente tú me dijiste también en la entrevista pasada, que no, hasta luego, que me contaste una historia de amor así breve y que cada quien la escribió de forma diferente, ¿verdad? Sí. En tu caso. Cuando me pidió un chavo que escribiera una canción, uh-huh. Que fui a la oficina del productor y lo conozco a él, y todas las fotos que me enseñó en su Face, él usaba la camisa abierta hasta acá, hasta abajo. Uh-huh. Abierta su camisa, se veía su pecho. El tipo no era feo,
era un doctor, y empieza a escribir algo que se le pueda creer de lo que él canta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, él cuando yo me voy me dice, te voy a dar la historia rápido. Yo tenía una novia que estaba conmigo y conoció a otro y se fue y le fue mal y ahora quiere regresar conmigo, pero yo no quiero. ¿Te gusta la idea? Yo sí. Digo, pues ¿cuántas canciones no conocemos con esa historia? Claro. Pero viendo su físico, viendo su camisa y todo, escribí una canción que se llama Debajo de mi camisa. Ah, caray. Debajo de mi camisa sigue estando el mismo corazón, el que sufrió, el que te amó, el que lloró, la, 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 la. ¿Sí? Pero cambia todo el contexto con... Sí, es un acomodo. Uh-huh. Porque todas las palabras, todas las frases, ya están dichas. Nada más es acomodarlas. Es acomodarlas en otro orden y con otra melodía. ¿Qué influye más, la letra o la tónica, la armonía? Todo tiene que ver. Fíjate que tiene que ver mucho lo que es la melodía. Melodía. Sí. Más que la letra. Más que la letra. ¿Cuántas canciones en inglés nos gusta y la entiendes? Por la melodía nada más. No más. Y luego escucha la armonía. Exactamente. Y al último la letra. Exactamente. A mí me ha tocado dirigir gente que no sabe qué está cantando. Sí. Yo soy uno de ellos. O sea, yo la neta, cuando yo escucho una canción, me gusta más la tonada, la melodía. Y después digo, ah, pues, ¿qué dice la letra? Y en español, ¿eh? Ah, ya, pero tienes razón, tienes toda sí, cuando toda yo trabajo razón. Con un artista, con un cantante, grupo, con lo que sea, lo primero que hacemos cuando ya nos gustó una canción y que ya él la escuchó, uh-huh, escríbela. Así es. Ah, chinga, pues escríbela, tú me dices. Escríbela, cabrón. Entonces la escribe y lo de, ay, mira lo que dice. Y la cantaba y la ensayó y no sabía. Para ahí vamos haciendo algo especial. Está bueno, mi estimado Gil, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de venir aquí al negocio, a la bravata. Y agradecido contigo, compadre, nuevamente. Vamos a hacer changuitos para que salgan. No, así se va a quedar. Esperemos que sí. Gracias. Ahora sí. ¿Cuánto duró? Igual, 2 horas y media.